Well, hello everybody. Today I'm going to be translating the president's speech. This is Monday, and he was talking about the rights to have, what do you call it? Hold on just a moment. Okay, that education and healthcare are rights, not privileges, per our Constitution. Without further ado, let's go ahead and get started. And here comes, let's see. We want to get rid of that thumbnail. All right, here we go. Buenos días. Well, hello, everyone. Estamos empezando la semana. Y con un poco de demora porque se trataron muchos temas en la reunión de seguridad que tenemos todos los días de 6 a 7 de la mañana. Vamos a presentar el programa de creación de la Universidad de la Salud. Creation of the program for health. So hold on just a moment. I'm trying to get this going here. Creation. All right. And here we go. Este programa es coordinado, promovido, va a ser ejecutado por el gobierno de la Ciudad de México. So he says the program is being executed and programmed by the government of Mexico. Por eso nos acompaña la jefa de gobierno, Claudia. And for that reason, we are accompanied by the chief of government, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, con el equipo que ha estado trabajando para que se inicie ya con una escuela para médicos y una escuela para enfermeras. So he says they're going to be opening up a school for nurses and for doctors. Nos van a presentar ese programa. And so they're going to be presenting that program. Y también, como todos los lunes, and also like every Monday, el quién es quién en los precios, un balance, the who's who of prices, a balance, sobre los precios en, regarding the prices, en el 2019, ¿qué se espera para el 20, para este? So what the prices were for 2019, what we're expecting this year. Este año, también un informe sobre el quién es quién en remesas. And so they're also giving information as to who's who in terms of who gives the best price on remittances, or that is to say the money that is sent to Mexico by relatives of Mexicans in the United States and elsewhere. Y lo que se hace también cada lunes. And then also what we do every Monday. El avance en la construcción del aeropuerto. Giving you advance notice of the construction of the airport. De Santa Lucía y el avance en la of Santa Lucía. Construcción de la refinería de Dos Bocas. Entonces, and also regarding the refinery of Dos Bocas. Entonces, comenzamos so we're con gonna get Claudia, que nos va Claudia a hacer esta exposición. So she's gonna be doing this exposition. Muy buenos días. Se tiene un video preparado. So she says, very good day. We prepared video. Es un anuncio que hacemos el día de hoy. And this is an announcement we make today. Hemos estado trabajando desde la presidencia de la República, el licenciado.
And so we've been working on this since the presidency of the Republic. Andrés Manuel López Obrador nos planteó conjuntamente a la Secretaría de Salud del Gobierno de México, a la Secretaría de Educación del Gobierno de México. So since he came in, he asked us or discussed with us a plan to with the Education Department and the Health Department. Y a la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México trabajar en una escuela para recibir a estudiantes de todo el país. So they will be receiving students from all of the country. Para poder formar a los médicos familiares comunitarios que requiere el país. In order to form or train doctors that for the communities that are required by the country. Una filosofía distinta no solo es una filosofía orientada a la especialización. It is a new philosophy. It's not just for specialization fields. Sino al revés. But also backwards. En la formación de personas que sean capaces de atender de manera integral a sus comunidades, sobre todo. So they're going to train people that will be able to be an integral part of their communities. Las comunidades más alejadas del país. Particularly the areas that are most margined off or farthest away from the center, the central areas of the country. Que es donde se necesitan mayor número de médicos. Which is the areas that we need the largest number of doctors. Y enfermeras. Esta convocatoria para estudiantes y para profesores es pública. So we are making a call out to people who would like to be interested in becoming doctors and nurses. Publicada hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. And they're going to be taking applications today in Mexico. Así como la propia declaración de la formación de la Universidad de la Salud. And they're going to be having also from the Declaration of Health Department, I guess. Estará a cargo de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad. And it'll be, they'll be in charge of the Department of Health in the city. Y que ha sido formada en colaboración con el Gobierno de México, también con la Secretaría de la Defensa, con la Secretaría de la Marina, para formar a los mejores estudiantes en enfermería y medicina y que puedan regresar a sus comunidades. So they're going to be training also with the Department of the Marines and all the people in the community so that they can then return to their communities and give do the best work possible in their own communities. La ubicación de esta universidad estará en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. And it is going to be placed in the fourth area of the forest of Chapultepec. En lo que era la escuela de ingenieros militares. Which used to be the school for military engineers. Y se están adecuando ya las instalaciones. And now they're already making the classes or installations. Para poder iniciar clases en junio ya de manera formal. And so they'll be able to start classes formally in June. Pero a partir de ahora y hasta febrero se abren. So, as of today and up to February, las convocatorias will be taking applications para estudiantes y para profesores. For teachers and for students. Ambos van a llevar un curso introductorio propedéutico. Each will get a training course. Y a partir de la finalización de este curso se establecerá quiénes pueden ingresar a la universidad. And after they do this course, they'll decide who gets to go to be a trainer in the university. En medicina como en enfermería, repito, es una convocatoria nacional. And it is a national call out for people to come and apply. No solo para personas de la Ciudad de México, sino principalmente para estudiantes egresados de preparatoria de todo el país que tengan la vocación de regresar a sus comunidades como médicos y como enfermeras. So this is for anyone
that has already had some training that would like to go into their own areas, train here, and then return to their own areas to work in their own communities. Entonces, si quieren, pasamos al video y después, si así lo instruye el señor presidente, pues podríamos contestar sus preguntas. And so she says, so we'll go on to the video, and then if the president desires it, we'll go on to questions and answers. Esta universidad surge por una necesidad, que es la formación de... So he said, this university was forged due to a necessity. Profesionales de la salud que incluye... Because we needed healthcare professionals. And it includes doctors, general medicine doctors and nurses. Y a médicos generales y a enfermeras. Hay una necesidad de tener mayor cantidad de médicos generales. They're saying that there is a great need to have a greater quantity of general doctors. Que sería la orientación de la universidad. And that's what the orientation of the university would be. Familiares, comunitarios y de enfermeras. And for community families, nurses that would want to go into their own communities. Now, I want to interrupt here to tell you that one of the things is that there are so many dialects and languages of indigenous people that they need to have people from those communities train so that they will be able to communicate with their own people, so that, you know, there won't be a need to have someone translate for the doctors, and also so they know about the culture and all that kind of stuff as well, which helps sometimes in the treatment, because there's certain things that they know that they do that might not be safe or healthy or might be causing the problem. Enfermería familiar y comunitaria. Vamos a iniciar con 500 estudiantes de... So they say they're going to be initiating it with 500 students for medicine. Medicina y 500 de enfermería. And 500 for nursing. La licenciatura de medicina dura 6 años. ¿Cuatro? And it takes 6 years to become licensed for medicine. 4 años de asignaturas en hospitales y en la propia universidad. And they do 4 years in training in the hospitals at the university. Un año le dan el año de residencia de pregrado. And then they have 1 year of residency. Y un año más de servicio social. And then they have to do 1 more year of social service. Enfermería con un modelo similar al de medicina dura 5 años. And also the nursing program lasts 5 years. La dependencia que yo encabezo, hemos estado participando con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología. And she said that the area that she heads has been working with the Secretary of Education and Science, Technology and Innovation. La innovación en esta tarea que consideramos fundamental. And they believe this job, this duty to be fundamental. Hay un edificio que pertenecía a una escuela de Sedena, nos las van a transferir a nosotros. And there used to be this building that used to be used by the military. Nada más adaptaremos a la necesidad. And so they're going to be adapting it to them. It's been turned over to them for the education of nurses and doctors. Necesidades que tenga esta nueva universidad. Los objetivos están claros, ayudar a resolver este gran problema del... So the objectives are very clear. It's to resolve this great problem. Los profesionistas que falta. For the professionals that are still needed or missing. Los que están inequitativamente distribuidos. Which have been distributed unequally. Tenemos muy buenos médicos que rápidamente migran a las ciudades. And he says we have very good doctors, but they rapidly migrate to the greater cities. La área rural de nuestro país no está cubierta por esos profesionales. And the rural areas of our country are not covered by these professionals. La medicina y la enfermería son licenciaturas que requieren una postura humanística.
These doctors and nurses require a humanistic position. De compromiso con el otro. That is committed one to the other. Con el ser humano que tiene uno enfrente. Un elemento. With the human being that you have in front of you. And a central element. El elemento central de regresar a sus comunidades o a comunidades. So the central idea is that they want them to return to their communities. Que requieran esta formación, estas que es la mayoría de las comunidades del país. That require this, which are most of the communities in our country. Esta es una nueva universidad. Que sus egresados van a tener un compromiso con mejorar la salud. And their commitment is to give better health care. Con ese enfoque comunitario, que es with a focus of communities, fundamental y que hace muchísimo, which is fundamental and is very needed in our country. Muchísima falta en el país. La Universidad de la Salud inicia con la experiencia de grandes instituciones del país. And so this is initiated and being used by great places in our country. Now I wanted to say hello to some of the people that are watching this live. We have, let's see, Ricardo Guerrero. Hello, Guerrero, Ricardo. And then we have Hester. Hello, Hester. And Paco Francisco. Hello. Thank you very much for stopping in. And I know it's late, but I just got off my regular job. Okay, here goes. Evidentemente, la propia Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Educación Pública, particularmente la Subsecretaría de Educación Superior, las escuelas militares de enfermería y de medicina, tanto la militar como la naval. So they're going to be having military schools and naval schools for training with medical as well. La UNAM, el Instituto Politécnico, la UAM, la Escuela de Enfermería de la Ciudad de México y la Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria también de la Ciudad de México. Es fundamental. So they're saying that they're going to be having fundamental training in the city of Mexico. A señalar esto porque estamos partiendo de la experiencia que han tenido estas instituciones. Esto le da un sustento académico de mucha fortaleza. Quiere decir profesionales de la salud que están capacitados para entender la problemática de la persona. So they want them to train so they will know the problems of the person. Es decir, cómo vive, su familia, su comunidad, qué es donde se produce la enfermedad. Ese es el modelo que se busca, un modelo formativo, incluyente. So this is the model that we're looking for, a formative model. This includes the participation in the society. Con la participación de la sociedad, que el médico vuelva a tomar su papel y la enfermera, desde luego, su papel rector dentro de la salud como profesionista que lo es. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es fundamental hacer que se cumpla el artículo 4 de la Constitución, o sea, el derecho a la salud. Bueno, si les parece, pasamos al segundo tema y después a la sesión de preguntas y respuestas. A ver. So he says, if you would like, we'll go ahead and go to the next part and then we'll go to the questions and answers. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Muy buenos días. He said, thank you, Mr. President. Have a very good day, everyone. Buenos días a todas y a todos ustedes. En esta ocasión vamos a presentar el resumen anual de energéticos en general. Estamos. So he says, on this particular meeting, we're going to show the annual numbers for the whole year. Hablando de gasolina, estamos hablando de diésel. He says, we're talking about gasoline, we're talking about diesel. De gas LP, de gas natural y de energía eléctrica. Es un resumen
Total, y en consecuencia no presentaremos el quién es quién de las gasolinas y del gas LP. So he says that because we're going to be doing this yearly thing where it shows what happened the whole year, they're not going to be doing the who's who in the gas and LP gas. Semanal, ese está a su disposición en la página de Profeco como cada semana, pero por He says that one will be on the regular program that they usually have, which is on Profeco. Motivo de tiempo nos concentraremos en el reporte que nos instruyó presentar el señor presidente y que es el informe anual de energéticos. So instead, today we're going to be doing a annual energy presentation because that's what the president asked us to do. 2019. Si nosotros vemos en el primer caso lo que es regular, gasolina premium y gasolina diésel, la flechita indica cuándo empezamos a operar el quién es quién. So you can see here, when they started doing the who's who, he says, where the arrow is, that's when they started to do the who's who in prices. And you can see that up until that point, the prices were going up in gas. And then after that, they leveled out, as you can see. En el precio, el cambio de color es el cambio de la administración en diciembre del año pasado, en que entra la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de no aumento a los energéticos. So he said that the area that's pink, that's pink square, is where the president took over, and that's when you can see that there was a change in the prices as of when the president took over. E incluso se puede ver que el esfuerzo hace que inicialmente hay una baja, hay un aumento abrupto muy pequeño y luego una estabilización continua. Ese aumento es la parte más crítica del combate al huachicol. And he says right there where you see that there was a slight raise in the prices at the initiation, it's when they were combating huachicol. Porque habría que señalar que en este tema hay cinco factores que han resultado importantísimos para que se logre el objetivo de este compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con el pueblo de México. El primero es una estabilidad cambiaria que influye mucho en el tema de los energéticos, pero ha habido una estabilidad cambiaria a lo largo de estos 13 meses. El análisis en particular el 2019, pero estamos hablando de un periodo de 13 meses. También ha habido una política fiscal adecuada con incentivos en la frontera norte que no están considerados para no distorsionar las gráficas, pero que también la política fiscal con el tema cambiario son las variantes macroeconómicas que han permitido que no haya aumentos en los energéticos. El combate al huachicol, que también ha tenido obviamente un efecto muy favorable en este tema, el trabajo coordinado entre todas las dependencias del gobierno. Desde diciembre ha sido la insistencia del señor presidente que no hay 18 o 30 gobiernos federales, somos un solo gobierno federal y hemos dado muestra en muchos operativos de un trabajo transversal y conjunto de todas. So he's saying that they've been trying to show that we're doing a job all together and they're not letting anybody deter them. Las dependencias del gobierno federal cuando incidimos, en este caso particular, en los temas de energéticos y también empoderar al consumidor con información. And also the government maintaining the prices and giving the people the information that they need to be able to get the best price and not be taken advantage of. Ha permitido que nos volvamos como consumidores los reguladores del mercado. And he said this has permitted that we, as consumers, can be the regulators of the market. Y el resultado, como lo vemos finalmente en el tema de diésel y gasolinas, es claramente que ha habido una And you can see here in gasoline that
that there has been a steady decline in the price. Habilidad, como lo señaló y comprometió el señor presidente. Pero si lo vemos nosotros desde el punto de vista del índice nacional de precios, si tomamos de partida la quincena de julio del 2018, donde hubo un aumento muy significativo en los gasolinazos del sexenio anterior, podemos ver claramente que no solo ha habido una estabilidad, sino una baja en los precios de los combustibles. And he says, and since the president has come in, there hasn't been just a leveling, but also a steady decline in the price of gases. Estos son promedios nacionales sin tomar en cuenta los precios de la frontera, de la franja. And so these are like a median without taking into account the prices at the borders. La fronteriza con el subsidio especial. Ahora vamos a ver quiénes han sido lo de los precios más altos. He says, now we're going to see who's had the highest prices. En estos promedios nacionales. In these national medians. Para la gasolina regular, Emerald Gas, en Baja California Sur, en Los Cabos. Okay, so this is a good place where you could see the prices. Emerald Gas of Baja California Sur, in Los Cabos, was 21.81 for regular gas. And then for premium, you had Golden Gas of Sinaloa, Culiacan, which was 22.95. And then for diesel, it was Estación de Servicio Pungarabato in Guerrero. And that was 22.89 for the diesel. Anyway, what's nice is you could look at this graph and you can see if you are living in one of these areas, and you'll be able to combat the prices of gas. Just don't buy from those guys that keep ripping everybody off. And thank you guys for joining and for leaving comments. I appreciate you. Con un precio de 21 pesos 81 centavos, los más caros en todo el año pasado en gasolina regular. En gasolina premium, Golden Gas en Culiacán, Sinaloa, con un precio de 22 pesos 95 centavos por litro. Y para el diésel, Estación de Servicios Pungarabato, en Pungarabato, Guerrero, 22 pesos con 89 centavos. Son los precios promedios más altos de todo el país en gasolina y diésel. Y ahora los precios más bajos, que es nuestro parámetro, que afortunadamente han sido muchos y la tendencia ha sido esa en los promedios, para la regular Coscogás, en Centro Tabasco, 17 pesos con 69 centavos. Pueden haber una diferencia muy significativa entre el más alto y el más bajo. En premium, Superservicio Los Mangos, no a las gasolinas y el diésel. Y esto es en base a los promedios de Pemex proyectados para todo el 2020. Son números que cruzamos con ellos, que trabajamos con Pemex. Y tomando en cuenta el promedio de todos los puntos de distribución que los conocen por so la CFE. These are the prices that they expect for 2020. Regular gas would be 18.29, premium 19.73, and diesel 19.48. And this is using the basic numbers of all the other comparing month to month and so forth in each one. Siglas de TAR, de la TAR. Hacemos el promedio de todas las TAR, excepto el tema de frontera. Y tendremos en este año un precio promedio para la gasolina regular en TAR de 18 pesos con 29 centavos. Para la premium, de 10. Okay, so you can see what those are the prices. Se negaron a ser verificadas 262. Okay, now this one here talks about this is how many gas stations they closed up or stopped. It was 11,429. They visited
1,999. Man, one more, they would have had 8. Hola, Lourdes. And then gasolineras se negaron a... Oh, they... 262 refused to be checked. And then we have the verified with irregularities were 776. And verified without irregularities were 5,944. And then you can see that... oh, and 1,206 were stopped or immobilized due to errors in the pumps or the lines or, you know, the hoses. And there was 103 that were turned over to the district attorney. And there was, they took out 5. They had some devices called rastrillos, which were like a rake, and it would skim some of the gas, so you weren't getting a true gallon. They were stealing that way. So they found 5 of them. And there was 363 that were given fines for not giving the price, the correct number of ounces or per liter, so where they were cheating the consumers. So the amount of the fines were 88,320. So they got quite a bit of money from those fines. Good. I'm glad. I'm glad those people got fined for that. Okay, so let's go on. Estamos hablando de un 2% de las gasolineras. Okay, so that's 2%. So I'm going to go a little faster. Se ponía la multa porque se detectaba una conducta no legal y hasta un año, más de un año después, venían a cobrarle la multa y ni sabían ni de qué se trataba la multa, con muchas posibilidades de recurrirlo. Ahora Profeco va a cobrar sus propias multas y esto nos va a ayudar a... So he says before they were taking a year before they would even go after people that had gotten fines, and then they forget what they were about. He says now they're doing it right away with Profeco. Eficientar todavía más el comportamiento. And this way they're going to be able to correct people's behavior. Todas las gasolineras y distribuidores de gas LP en el país. Además, este año entra en vigor la norma oficial mexicana 185, que ya nos va a poder permitir revisar el software de todas las bombas y el software de control general de las estaciones de servicio. Eso nos va a permitir detectar los rastrillos de generación más avanzada, así como... So they're also getting updated so that they can catch all the new types, upgraded rakes that they have and computers that are learning how to get around their equipment. So they're updating all their stuff. Oh, that's nice. All right. Por ahí dicen los chavos que el 0.2 y que el no sé qué. También en este tema vamos a poder nosotros llegar al último grito de la moda en cuestión de tecnología que no debiera de existir, que son estos rastrillos tecnológicos. La norma oficial. So he said that they're going to be with the most updated information to be able to stop those rakes that should not exist. La Oficial Mexicana de Control Volumétrico se está trabajando para publicarse en este año, donde va a tener una injerencia muy importante el SAT y el proyecto de modificación de la norma oficial mexicana, panaderías, en hoteles, en la industria, solamente viendo el gas doméstico y en base a índices nacionales de precios inflacionarios, se ve claramente no solo una estabilidad, sino una baja marcada con referencia al año anterior, al 2018. Ese aumento al final es el aumento estacionario que se tiene
Cuando empieza a subir el frío, empieza a subir el consumo de gas, se dispara. So he says that prices had gone down quite a bit, but now when the weather got colder, that there was a lot more use of the regular gas LP, which is the home one. Para los precios, pero si ustedes ven el aumento estacionario del 2019 y lo comparan con el drástico y aparte errático aumento que tuvo en el 2018, se ve que está funcionando claramente el compromiso de no aumentos e incluso en este caso una baja significativa comparando estacionalidades en el tema del gas LP. Si vemos estos mismos números, pero en gas doméstico, que es sola, descontando el gas que se usa. Anyway, I'm going to go past this because I really want to spend more time talking about what the president is going to talk about, the stuff that has to do with health care. De México con un precio de 10 pesos con 8 centavos por litro. Mientras que en cilindros es gas Express Nieto otra vez. So I know somebody en might be interested, so I'm going to let you see the numbers there a little bit. Okay, and 10,492 con 446 vehículos verificados. So this again is still about the gas and stuff. Es que se vuelva a repetir de la misma manera. O sea, no. So this is the who's who in gases. I mean, sorry, of the year. Problema que se presente. Eso es el informe anual. Okay, and that's the annual information. Pueden consultar el semanal de gasolina yes, y de Nidhi, gas. This is today's mañanera. Y ahora toca una vez al mes presentar el quién es quién en las remesas para una información no solo importante para nuestros paisanos, sino para más de 5 millones de familias que recibieron el año pasado 35,500 millones de dólares. Una parte muy importante del Producto Interno Bruto. Y aquí analizamos fintechs, que hay que señalar que los fintechs son los que dan el mejor tipo cambiario y las comisiones más bajas o cero comisiones. Los bancos y también las remesadoras tradicionales. Lo estamos haciendo en tres zonas. Okay, so now they're talking about the different companies that they have that are giving the best prices in the what they call remesas, which are remittances, which is the money that's sent from the U.S. or other countries to Mexico. La zona del Pacífico en los Estados Unidos, las zonas que es Los Ángeles, que es Seattle, y la zona centro, donde por ejemplo está Dallas, está Denver, está Chicago, y la zona del este del Atlántico, que es en donde está Nueva York, está Miami, por poner ejemplo de dos ciudades. La costa este es Miami, Nueva York de ejemplos. ¿Quién es el que está dando la mayor cantidad de pesos por $300? Y estamos. So they said, who's giving the best, the most money or the most pesos per dollar for $300? Estamos viendo nosotros tres factores. Mencionamos la empresa, que en este caso quien está dándonos más es Banorte. And so they're saying that they're getting the best price from Banorte. Tipo de servicios a través de depósito a cuenta. No cuenta con ningún tipo de seguro. El promedio del tipo de cambio es 18.75, es el promedio que se tuvo en el mes anterior. So that was the median, 18.75 for the last month. No cobra comisiones y te da, como vemos al final, te da más dinero porque por $300 te da 5,625 pesos en promedio por los $300. Y en la costa este, ¿quién te da menos? El que te está dando menos es Western Union. Western Union, que tampoco so tiene saying that Western seguro, Union te da 5,326. So they're only giving, so you can see the price here. This is the one that gives you the least, 5,326. Okay.
pesos con 81 centavos. Si ven, es significativa la diferencia entre Western Union, que es el que da menos, y Banorte, el que da más. Nos vamos a la costa del Pacífico, a Los Ángeles. Y en la costa del Pacífico, Banorte nos da igualito que en la del este, que la del Atlántico, nos da 5,625 pesos por 300 dólares. Sin embargo, en la costa del Pacífico, Western Union nos está dando un poquito más. So they're saying on the other end, Western Union is giving them the best price on the East Coast, I think. Aunque es el que menos da, da un poquito más Western Union en el Pacífico que en el Atlántico. Da, oh, they give more in the Pacific than in the Atlantic. 5,339 pesos con 71 centavos por los 300 dólares. So see, they are saying that's the amount that they're giving per $300. So they're giving better than the others, as you can see right there. The other companies, which are Banco, Zoom, MoneyGram, you can see all the companies on this side. And here it tells you if they can deposit into your account. There's a lot on this graph, which you could use. If you're trying to send money to Mexico, this is a very good graph to see where would be the best price for you to send it. Y ustedes pueden ver en el caso de Western Union que cobra una comisión de $8 por esa remesa de $300. Nos vamos a la zona centro del vecino país de Estados Unidos y Banorte sigue dando los mismos 5,625 pesos por los $300, mientras que Western Union da 5,329 pesos en la zona centro del país. Está dando menos que en la costa del Pacífico y un poquito más que en la costa del Atlántico. So they're comparing the Atlantic and the Pacific, in other words, like where the coast, where New York and those cities are, and Los Angeles and California, where those cities are. And that's what they were comparing in these prices. You can see that that Western Union was better on the, I think he said on the Atlantic. Pesitos más queda. Con esto, nuestros paisanos pueden valorar dónde conviene enviarlo. Y estamos So that's what they're saying, is that this is how they're going to be able to find the best way to value, get the best value for their dollar. Haciendo también nosotros estudios en las comunidades más alejadas, de manera presencial, la Profeco, con quienes reciben, las mamás, las esposas, estas remesas, para ver qué factores les interesa que reportemos y cómo les hacemos llegar la información a todos estos lugares para que el quién es quién en los precios de las remesas sea un instrumento efectivo que logre llevar más dinero a la bolsa de mamá y de las esposas, de quienes hacen un gran esfuerzo en los Estados Unidos y que resulta significativo para la economía de todo el país. Muchas gracias. So they're trying to make sure that the people that are sending money get the best bang for their dollar. Excuse me. Bueno, vamos, ¿les parece con los videos, el avance de obras? Hoy es 10 de enero del 2020, vamos a hacer el reporte, pero antes vamos a mostrarles un video de una planta ya lista para su construcción, del avance de ingeniería que ya tenemos para empezar a levantar las plantas de la refinería. So this is the refinery that they're building. Video. And here's the video. Thank you.
Look at this. This president is no joke. He's on it. He's like, anything he promises he's going to do, he makes sure it gets done. They're working steadily. Wow. Wow. Look at that. This is what happens when a president sets his mind on helping his people. Gobierno de México. Bueno, pues este es el informe en general y si les parece, dividimos en dos lo de la sesión de preguntas y respuestas. Primero, si hay sobre los dos temas, el de la Escuela de Medicina y de Enfermería y lo de el quién es quién en los precios. So he says he's going to open up the question and answer session now. But he says, first, let's see if anybody has any questions regarding the gas or the nursing education, nursing and doctor's education. Oh, and by the way, I'm a nurse too. Y luego nos vamos a lo general. Sobre el tema de salud. Dos, tres, cuatro. Hasta ahí. Adelante. Buenos días. Jefa de Gobierno, Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía y del canal Lord Molecula. Carlos Pozos and the channel Lord Molecula. Una universidad de esta índole es muy, muy importante. Mas, sin embargo, la pregunta es esta. Esta semana que acaba de terminar, seis gobernadores de extracción panista. So he's saying that this whole thing about health and education is very good, but there's been some six governors that have a background of being panistas that se pronuncian en contra del Instituto del ISABI. And they have pronounced themselves against the Institute of ISABI. Igual el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. And also the syndicate leader of Workers for Education. Sorry, I'm going to have to drink some water. Federal, Marco Antonio Ayala, dice que... He's Marco Antonio Ayala, and he says that... No se dará servicios gratuitos por parte del ISABI. And they said that they will not be giving the free services on the behalf of ISABE. Tanto Joel Ayala, que es el líder de la FEDSE, de la Federación de And also Joel Ayala, who's the leader of the Trabajadores al servicio del Estado, that are workers for the service of the state. Le pide al presidente que explique el funcionamiento del ISABE. ¿Qué nos podría usted
And they're asking the president to explain the functioning of the ISABI. Señor presidente, responder a estas pronunciamientos de los gobernadores y de líderes sindicales en torno a este servicio que es tan importante para todos los mexicanos. And so he's asking that what can he say to these people that are refusing to comply with what he has said they were going to do for the people. Sí, en lo que corresponde a la Ciudad de México, nosotros estamos muy contentos. And she says, now this is the governor of Mexico, and she said, where in regards to what the city of Mexico, we are very happy with this. Con el Instituto de Salud para el Bienestar. With the Institute for Health and Well-being. Por varias razones. For la many primera reasons. Son dos concepciones distintas. Is that the first part is that there's two different concepts. Una es concebir a la salud como una mercancía. One is to think of health as merchandise. Y por eso establecer seguros como el And that's why they would establish insurance. Seguro popular. Like a seguro popular. Y la otra concepción es establecer la salud como un derecho. And the other concept is to establish healthcare as a right. Y esa es la filosofía, esa es la base con la cual estamos trabajando junto con el gobierno. And that is the philosophy, the base with which we are working. Gobierno de México. En el caso de la Ciudad de México, el apoyo del INSABI va a ser muy importante. And in the case of Mexico, the support by USABI is going to be very important. Nosotros tenemos dos áreas, una que atiende los centros de salud. We have two areas, one that attends to the healthcare centers. Y otra los hospitales. And one that attends to the hospitals. Y en ambos casos va a haber apoyo del INSABI. And on both cases, they're going to have support from INSABI. No solamente con recursos económicos. Not only with financial resources, sino también con todo el apoyo en esta formación integral para que la salud sea gratuita. And also with forming it integrally so that healthcare will be free. En el caso de la Ciudad de México, este año vamos a contratar 800 médicos por parte del presupuesto del gobierno de la ciudad. And in this case, this year we're going to contract 800 medical workers for the city. Y en el caso del INSABI va a haber apoyo adicional. And in the case of INSABI, there's going to be additional support. De esta manera vamos a garantizar no solamente la gratuidad que quedó establecida. And in this case, not only are we going to guarantee that it is free as it is guaranteed in our... Desde que el presidente de la República fue jefe de gobierno. Since the president of the republic became chief of the government. Sino que además va a haber mucho mejores servicios de salud. But also there's going to be much better healthcare services now. En el caso de los gobernadores que no aceptan el INSABI, pues habría que preguntar. And he said, she said, in the case of the governors that do not want to accept the INSABI, then they're going to have to preguntarles realmente. You're going to have to ask them. Están negándole a la población de estos. In reality, all they're doing is denying these rights to their population. Estados, la posibilidad de tener acceso a la salud. And the possibility to have access to healthcare. De una manera completamente distinta. In a way that's completely different. Como se fue estableciendo en los últimos años. As to how it was established in the previous years. En donde se le negó el derecho a la salud. Where it was denied the right to healthcare. Muchos millones de habitantes del país. To many inhabitants, millions of inhabitants in our country. Mi segunda pregunta es sobre el, no es pregunta, presidente de México, es una denuncia. Le ofrezco disculpas, pero es la segunda ocasión que yo le traigo estos datos. Hasta el día de hoy hay por parte de Pemex Tierra, PEP Tierra y Mar, un pasivo para proveedores pequeños y medianos proveedores nacionales
se le está pagando a las grandes empresas, a Schlumberger, a Halliburton, pero la deuda está llegando, o la falta de pagos, hasta niveles ya casi de quiebra de estos empresarios mexicanos nacionales. La deuda alcanza. So apparently, there's some small business owners that are not getting paid, or workers. A los 500 millones de pesos, presidente. There's 500 million pesos that are in debt. Los bancos no quieren prestarle dinero a estos proveedores. And the banks do not want to loan money to these providers. Y ya no encuentran la salida. And they can't find a way out. Se permite cuándo abrirá la cartera Pemex, porque están al borde. And he wants to know when Pemex is going to open their wallet, because they're on the border. Bueno, pues tomamos nota y le pedimos un informe al director de Pemex. And he says we'll take a note and we'll ask for information from the director of Pemex. No hay razón para no pagar a proveedores. There is no reason not to pay providers. Hay recursos suficientes. There are sufficient resources. Suficientes en Pemex y en el gobierno. In Pemex and in the government. Pedir una explicación por qué la demora. And so we're going to ask for an explanation as to what is the delay. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Daniel Blancas, de Crónica. Yo tengo algunas preguntas muy específicas sobre los temas. Sobre este tema de la Universidad de la Salud, ha sido siempre un anhelo de su movimiento desde hace muchos años tener una escuela de esta naturaleza. Si la memoria no me falla, hay 11 universidades relacionadas con la salud, con la enfermería, con la salud comunitaria. He says he knows that he's had wanted healthcare educators for a while, and he believes there's 11 places where they educate or train nurses and doctors. Como parte de la universidad de las universidades del bienestar, este anuncio que se hace hoy, no, ¿cuál será la diferencia, digamos, con las otras universidades que ya están en marcha? Es un. So he says this new institution that they're bringing today, what's going to be the difference between this and the ones that are already in, working? Un desdén a esas universidades, a la calidad de esas universidades, por decir, esta sí va a funcionar y las otras pues están ahí con problemas. So are you saying that this one's going to function but the other ones have some problems or they're not quite functioning? O cuál es la diferenciación que se hace con este anuncio de las 11 que ya están existentes. So what's the difference between this one and the ones that already exist? Porque además, las que ya están anunciadas están en lugares donde hace falta muchos médicos, como Oaxaca, como Guerrero, como Michoacán, como Puebla. Y so he says besides that, the ones that are already in place are in places that were communities where they need a lot of doctors and nurses, like Oaxaca and Guerrero. Esta va a estar en la Ciudad de México, entonces. And this one's going to be in the city of Mexico. Entiendo que muchos de estos estudiantes tendrán que trasladarse a la Ciudad de México. So many of these students are going to have to travel to the city of Mexico. Muchos serán de escasos recursos. ¿Cómo se hará para? And many of them have very little resources. How are they going to do it? Para que estos estudiantes puedan solventar esta situación. Eso es lo que toca a la Universidad de la Salud. Tengo otras preguntas, las hago de una vez, presidente, para que pudiera contestarlas. Le quiero compartir una experiencia que creo que puede ser aleccionadora, ejemplificadora. Es un ejercicio de encubrimiento periodístico que tiene que ver con el asunto de lo que ocurrió el viernes, la tragedia en Torreón. Yo hice un ejercicio de encubierto, me hice pasar por un interesado en la compra de un arma. So he's saying that he kind of, due to what happened in the shooting where a young boy or child had taken a weapon into the school and had done a mass shooting,
There's been a lot of concern, and so now they're doing checks of the backpacks and so forth. But he wanted to know, or let them know, that he had done like an investigation himself where he posed as a buyer for a weapon. Hay plataformas en internet, presidente, que se están dedicando a la comercialización de armas. And he says there are platforms, Mr. President, on the internet that are devoting themselves to the commercialization of arms. Que incluso ofrecen el envío de armas a domicilio. And they offer to send these weapons directly to your address. Por paquetería. Via some kind of packaging. Obviamente no quiero especular, ya las investigaciones con respecto a este chico pues están en proceso, ya se dirá cuál es la conclusión, pero yo lo que le quiero compartir es mi experiencia en una plataforma que se llama México Armado. And so he's going to share his experience with a platform that's called México Armado. Donde pude obtener un arma por paquetería, por envío a domicilio. And he was able to get a gun that they were so sent via a package. Donde incluso pues hay se anuncian armas robadas a la Secretaría de la Defensa Nacional. And they even announced that they have guns that they stole from the National Secretary of Guns. Justamente se disfrazan con esta etiqueta de que son armas para tiro deportivo o para cacería, pero cuando uno se inscribe. So first of all, their thing says that they, their commercial says that it's for a hunting or for sports, but once you sign up to the group, then it'll give you more details and you can do something else with it. Cuando uno se mete a estas plataformas, encuentra uno esta situación de la. Then you find a situation. Facilidad de comercialización. Entonces, that it is very easy to buy these weapons. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál va a ser su estrategia oficial del gobierno para regular lo que no está aún en digamos en proceso? So he's asking what they're going to do to try and regulate this better, what's already not in process. Para regular la comercialización de armas entre particulares. Y aprovechando la presencia del secretario de Educación Pública, que nos platique cuál va a ser en términos generales la estrategia que se piensa o que se tiene pensado para situaciones como esta. Eso sería todo, presidente. Muchas gracias. And that's everything. En cuanto a el anuncio de esta nueva universidad. Regarding the announcement of this new university, se hace porque se trata de una escuela de mayor dimensión en cuanto a número de alumnos. So he says the difference between this this school is that it's going to have a larger number of students, more dimension. Tanto en medicina como en enfermería. Not only in medicine, but as in nursing. En efecto, se están abriendo, ya están funcionando universidades del sistema Benito Juárez. And so he says that they are already opening up and they're already functioning some universities from the system Benito Juárez. En todo el país y en el caso de enfermería y de medicinas, 11. In the case of medicine, it's 11. Pero es parte del mismo plan, del mismo propósito, aunque esas universidades se manejan desde el instituto que tiene que ver con las universidades públicas Benito Juárez. De las 100, hay como 11 que están. So there's 100 universities and 11 of them are
designated for medical, nursing and medicine. Destinadas a la medicina y a enfermería. Eso va adelante y están también en las comunidades más apartadas y se están apoyando y están avanzando muy bien. Yo las estoy visitando. Incluso voy. And he says they're advancing really well, and he's been visiting them. Voy a destinar un fin de semana a visitar las universidades. And so he says he's going to destine a weekend to visit all these universities. Del sistema Benito Juárez. Of the system Benito Juárez. Además esta. And besides this one. It's very important. Aquí en la Ciudad de México. Incluso del sistema Benito Juárez hay otra en Tlalpan, sí, en la ciudad. Y tenemos que abrir más. Acabo de estar en Puebla. And he says, well, we need to open more. And I was just in Puebla. Y me decía el gobernador, incluso lo hizo público, que al escuchar mi informe en el Zócalo, de que hablaba yo de esta nueva universidad, él decidió impulsar la creación de una universidad para. And they also, someone that was listening to him talk about it, said he decided to open up a new university too. Para medicina en Puebla. For medicine in Puebla. Igual que esta. And it's going to be just like this one. Y ojalá y se abran más. And I hope they open more of them. Porque tenemos un problema estructural de fondo. Because we have a structural problem. Nos faltan médicos. Because we are short of doctors. En el país. In our country. Ese es uno de los saldos negativos. This is one of the negative balances that we have. Del modelo neoliberal. That is from the neoliberal model. El apostar a la privatización de la educación. El imponer los exámenes de admisión como pretexto. Usarlos como excusa para rechazar a los jóvenes. They used to use the test to deny the students. La mentira de que no pasaban el examen de admisión. And they lied to them and said they didn't pass the test for admission. Porque no tenían presupuesto las universidades públicas. Because they didn't have a budget. No había espacios. No se abrían universidades. La universidad, por ejemplo, de la Ciudad de México. Se abrió después de 20, 25 años que no se creaba una nueva universidad pública en la Ciudad de México. La última fue la Universidad Metropolitana. So there was a period where they hadn't opened up any schools for 25 years. And the last school that they had done was in the Metropolitan School or University. Y pasaron más de 20 años para que se abriera una universidad pública, porque la política. And it was more than 20 years before they opened a public education, because the mentation or the mental thinking of these or the politicians was. Educativa estaba orientada a dejar al mercado la educación. Because they wanted to leave education to an open market. A privatizar la educación. To privatize education. A que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura. So that only the ones that could afford to pay for education could go to college. Dura, así. That way. Claro y al mismo tiempo irresponsable. And at the same time, it was irresponsible. Fue la política educativa que se aplicó durante. That was the political education or the education politics that they did durante el periodo neoliberal. Entonces, during the neoliberal period. El resultado, nos faltan médicos.
So now, as a result, we need doctors. Nos faltan especialistas en el país. We need specialists in our country. Eso no lo vieron. And this, they did not notice. Esta escuela, por ejemplo, como aquí se mencionó, this school, for example, that they mentioned here, va a tener egresados en 6 años. And they will be out, be done with education in 6 years. Pero no importa. But that doesn't matter. Ya no vamos a estar nosotros aquí en el gobierno. We won't be here in this government at that time. Pero vamos a resolver el problema estructural. Imagínense no tener. But we would have resolved the structural problem. Imagine. Médicos. We had no doctors. En el país. No tener especialistas. We had no specialists. Entonces, vamos a abrir todas las universidades. So we're going to open up all the universities. Que sean necesarias. Y all of them that are necessary. Y vamos a garantizar el derecho a la salud, que esto. And we are going to guarantee the right to health. También, also, no se entiende. They don't understand. Porque el conservadurismo. Because conservatism apostaba a privatizar. Was betting on privatizing. La salud. Healthcare. Lo que aquí resumió de manera magistral. This which she resumed in a majestic way. Claudia. By Claudia. O sea, seguro, pues tiene que ver con lo privado. She says, of course it has to do with privatizing. Cuando es un derecho. When it is a right. Establecido en la Constitución. That was established in our constitution. Todos los mexicanos tenemos el derecho a la atención médica. Every Mexican has the right to medical attention. Y a los medicamentos gratuitos. And free medications. Es el derecho a la salud. It is a right to health. Si hay personas que tienen posibilidad. If there are people that have the possibility de tener un seguro, de ser derechohabientes del ISSSTE, de el IMSS, que pueden pagar un seguro privado, que if there are people that can afford to pay for private insurance, pueden, they can still do so. Ir a consultas privadas. They can go to private consultants. O atenderse en hospitales privados. Or they can go to private hospitals. Están en su derecho. They are fully within their rights. De hacerlo. Of doing that. Sí. Pero el Estado está obligado. But the state or the government is obligated. A garantizarle los servicios de salud a quien no tiene. To guarantee health care services to those that do not have recursos económicos, financial resources, a quien no tiene para pagar consulta, for those that don't have the money to pay for doctor's visits, a quien no tiene para pagar las medicinas, for those that cannot pay for medications. Entonces, ese es el Instituto de la Salud para el Bienestar. And so this is the Institute for Well-being. Y se ha hecho también algún ruido. And they've also been making some noise. Porque algún gobernador declaró que no va a aceptar. Because some governor had declared that he wasn't going to accept. Es voluntario. It's voluntary. No. Es obligatorio. It is not obligatory. Yo tengo la información de que no son 6. And the information I have is not that they are 6. Sí. Que ya la mayoría ha aceptado. That the majority have already accepted. De que la atención médica en sus estados para la población sin seguridad social
se garantice, se otorgue de manera gratuita. So they've accepted that the medical care is going to be free in all the states, with the exception of a few, that it will be free. Y yo estoy seguro que al final, si no todos. And I am sure that at the end, if not all. Porque no podemos obligar a nadie. Because we cannot force anyone. La gran mayoría va a trabajar en este plan. And I believe that the great majority are going to work with us in this plan. Junto para together, mejorar la salud. In order to better healthcare. Y que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. So that medical attention and medications will be free. Todos los medicamentos. All medications. Surge ahí también el cuestionamiento. ¿Y de dónde va a salir el dinero? And they ask, and where will the money come from? Pues tenemos presupuesto. But we have a budget for it. ¿Y nos va a alcanzar? And we will have enough. ¿Por qué no alcanzaba? So why wasn't there enough before? El presupuesto. The budget. Porque se robaban el dinero de las medicinas. Because they were stealing the money that was for the medications. ¿Más claro? It couldn't be more clear. Si no se roban el dinero. If you do not steal the money. Para comprar las medicinas. That's designated for buying the medicine. Con el mismo presupuesto alcanza. With the same budget, it will be sufficient. En 2018. In the year 2018. Nada más en compra de medicina, cerca de 90 mil millones de pesos. But only in the purchase of medications, it was 90,000 million pesos. Hagan las cuentas. Do your accountability. Si ese dinero se aplica bien. If that money were applied correctly. Si no hay los monopolios que controlaban. If you don't have the monopolies that are controlling. La venta de las medicinas. The sale of medications. Políticos. By politicians. Que vendían medicinas. That used to sell medications. Y que hacían su agosto. And they used to make a bunkload. Eso ya no se permite. Por eso también. And that is no longer permitted. And that is another reason why. Los cuestionamientos. That's why they're questioning so much. Porque es una tranza a menos. Because that's one thing that they're going to be able to steal with. Un negocio menos. One less business. Se les va. They're getting away from them. Y ahí está la campaña del desabasto. And that's why they made this campaign that there wasn't enough. Y de que sí se cobra. And that, yes, they're going to charge. Pues sí, nos va a llevar algún tiempo. Yes, it's going to take us some time. ¿Cómo nos llevó algún tiempo acabar con el huachicol? Just like it took some time to end Guachicol. O casi terminarlo. And almost end it. Now, for those of you that don't know what Guachicol is, that is where they were stealing gas directly from the pipelines. And that was money that belonged to the Mexican government, to the people. Nos llevó tiempo. And he says it took us quite some time. But we were able to get that under control. Pero también se va a acabar el huachicol. But that will also end huachicol. En el tráfico de medicamentos. In the trafficking of medications. So that means they were stealing that too.
Y todos vamos a ayudar, todos. And all of us are going to help, every one of us. Que no falten los médicos. So that there not be a shortage of doctors. Que no falten los medicamentos. ¿Cómo no vamos? That we don't have a shortage of medicines. Vamos a poder. He says, how is it that we would not be able to do it? Distribuir los medicamentos. ¿Cómo? Why could we not distribute the medications? ¿Cómo se distribuye la Coca-Cola? How do they distribute Coca-Cola? Por todo el país. In the whole country. ¿Cómo no vamos a tener las medicinas? How we cannot, why would we not have medications? Todo el gobierno dedicado a eso y la gente. A whole government that was dedicated to this. Gente ayudándonos. And the people helping us. Y desde luego, ayudándonos también los trabajadores de la salud. And also with the healthcare workers helping us too. También hay algunos dirigentes sindicales que no les gusta esto porque también ellos estaban metidos en el. And so there's a few union people that do not like this because they were also involved in getting some of that money. Cochupo. Y ya eso se termina. And that has entonces, ended. Esa es la explicación sobre esto. And that's acerca the explanation. De las armas nos estás dando una muy buena información. And regarding the arms, you are giving us a very piece of good information. De acuerdo a la ley. And according to the law. Es la Secretaría de la Defensa la que. It's the Secretary of Defense. Tiene, sí, el control. That has that control. La adquisición, distribución. Regarding the acquisition and distribution and use of guns, las armas de fuego, of firearms. Este contrabando, esta forma ilegal, this contraband, this illegal form de distribuir las armas, de, of distributing arms, desde luego que se debe de combatir. Of course, we have to combat it. Y te pedimos que nos des toda la información. And we ask you to give us all the information. Que se tenga para que esto se corrija. And so we'll want all the information you have so we can correct it. Con energía. Sí, impulsará la, desde el gobierno central, la regularización de, sí, del comercio entre particulares. Lo hace la Secretaría de la Defensa, pero. Yes, that is handled by the Department of Defense, but. No deja de haber trafique. But there's still some trafficking. No lo dudo. And I don't doubt it. Nada más que, pues esto no se tolera. But this no is not tolerated, not permitted. Entonces, si tienen la información, so if we have the information, we will act. Por eso on son muy buenas estas. That's why these meetings y muchas are so gracias good a ustedes. And thank you very much to all. Porque es una contribución que se hace. Because it's a contribution para for que me nosotros actuemos. Es nuestra so that we can act. Sí, bueno, that creo is que our responsibility. La jefa de gobierno tenía algo que comentar sobre las universidades, ¿no? Un poco sobre esta situación de cómo se va a apoyar a los chicos que vengan de provincia. Y sí me gustaría que el secretario de Educación Pública también nos ofreciera su postura sobre alguna estrategia que tenga pensado para evitar. So he says that I believe that the chief governess was going to talk to us about what they plan to do to help the young students that come from areas to support them, to help them out. O aminorar casos como el que ya mencionamos. Sí, como menciona el presidente de la República, se requieren más universidades. As the president mentioned, we require more universities. No solamente en todo el país, también en la Ciudad de México que tiene la. Not just in all the country, but especially, but also in the City of Mexico. La UNAM, el Poli, la UAM, de todas maneras hay jóvenes que se le rechaza, entre comillas, por el examen de admisión. And so, even so, there's still some young people that are being denied, and she says, within quotes, supposedly because they did not pass the exam.
Lo que se requiere es más espacios. But what they require is more spaces. La ciudad, además de las 10 universidades Benito Juárez, tenemos una nueva universidad, que es el Instituto de Educación Superior. And besides the 11 or 10 universities, they have a new university. Superior Rosario Castellanos. It's Rosario Castellanos. Donde ya estudian 8,000 estudiantes. Where they already have 8,000 students studying. Y esta nueva universidad, la Universidad de la Salud, es una... And this new healthcare education university. Contribución de la ciudad al país. Es una... It's a contribution from this city to the country. Contribución a la nación. And it's a contribution to the nation. Estamos poniendo recursos de la Ciudad de México con los recursos del gobierno de México para poder establecer esta universidad con otra orientación que es la medicina comunitaria y donde distintos jóvenes del país puedan estudiar en la Ciudad de México. So she says this particular school is more geared to teaching people for working in their own communities. Medicina o enfermería y se les van a otorgar las becas Benito Juárez. And they're going to be giving them grants from Benito Juárez program. Y facilidades para que puedan encontrar alojamiento. And they're going to make it easy for them to find places to stay. Entonces pueden encontrar toda la información en la página de salud de la Universidad de la Salud, del Gobierno de la Ciudad de México. Ahí está todo para que puedan inscribirse todos aquellos interesados. Va a haber una etapa de propedéutico y además también va a haber también una apertura para especialidad. And so they said they're going to be opening it up for people to sign up, and they're also going to be having a section for people to sign up that have specialties. De manera que en medicina comunitaria, aquellos médicos generales que quieran ir a trabajar a distintos lugares del país puedan estudiar esta especialidad en medicina comunitaria y mucho más rápido que en 6 años también pueda haber mucho más médicos con esta orientación en las distintas comunidades del país. So they want to train people with different specialties and orientations in the country. So see, you can see right there, convocatoria on the, I don't know if you see this, but this really is interesting to me. I'm going to go ahead and snip a cut of that, you guys. I'm sorry, but I find that the best way is to save, I'm going to save a copy of this. File, save as. That way I can have the address. Health app. So if somebody wants to apply, maybe I can send this to the, where'd it go? Okay. Anyway, so that we can have, so that people can sign up for healthcare. Like, I might be interested in going back to be a doctor. You know, I'm a nurse now. I've been a nurse for quite a few years. But I might decide to go to Mexico and study to be a doctor or specialize in something. That might be interesting. Okay, anyway, so I wanted to save that number or address. Aquí está la, eso es importante. So he says it's right there. So people are writing it down, getting copies of it too, pictures. See? Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos, a las personas que nos escuchan. México se conmovió con esta tragedia para And he says Mexico was moved by this tragedy. Todos nosotros sin duda ha sido un tema muy doloroso. And for all of us this has been a matter that has been very painful. Y yo quisiera dividir mi respuesta en dos niveles. And I would like to divide my response in two levels. Uno es la atención a este tipo de tragedias, de problemas para su prevención. And one is to attend to these problems for prevention. Y lo otro es también buscar las causas que originan este tipo de tragedias. And the other is to figure out what the causes are that
lead to these type of tragedies? En primer lugar, en la Secretaría el fin de semana estuvimos revisando todo el tema de la mochila segura. And so over the weekend we've been dealing, reviewing the matter of having a backpack, making sure that backpacks are secured. Cuando se creó esto en 2017, and when they created this in the year 2017, quienes revisaban las mochilas eran personal de la escuela. The ones who used to examine the backpacks were personnel from the schools. Y hubo denuncias, amparos, y se le impidió a la Secretaría tener un programa obligatorio nacional. And so there were complaints, and they denied the state to have a national plan like this in the university. Porque se decía que esto iba en contra de los derechos de la intimidad de los niños y las niñas. So they said that this was going violating the intimacy rights of boys and girls. Lo que nosotros estamos recomendando y haciendo desde que iniciamos con la responsabilidad en la Secretaría de Educación Pública. So what we are recommending since we initiated it in the Secretary of Public Education es solicitar que la revisión de las mochilas la hagan los padres y madres de familia en la escuela. But we said then we'll have the parents check the kids' bags in the schools. Porque hay quien dice yo puedo hacer la revisión. Because there are those that would say I can check my kids' bags. De la mochila de mi hijo en casa y saber qué sale de la casa, pero nuestro interés uno es saber qué ingresa a la escuela. Y so they might say that they know what's leaving their house, but we want to know what's entering the school. Dos, pues que hay padres de familia que no necesariamente revisan. But there's also some parents that do not actually check their kids. Lo que ingresa a la escuela, entonces yo puedo estar seguro de lo que hago con la mochila de mis hijos, pero no sé si el de enfrente hizo lo propio. So maybe one parent might have checked their kids, but they don't know if the kid in front had theirs checked properly. Entonces tenemos una reunión con todas las autoridades educativas. So we have a meeting with education authorities para revisar esto y in order to review this y poder hacer un programa and to be también, able to make a program coordinado con la Comisión de Derechos Humanos, also coordinated with the Commission for Human Rights, y para que tengamos total garantía de que esto procede y que respete. So that we can have a total guarantee that this will proceed. Totalmente la dignidad de las niñas, los niños. And will totally not violate the dignity of boys and girls. Y los jóvenes. Por otra parte, establecer protocolos de acción. And also, on the other hand, we want to establish actions of protocol. Algunos niños resultaron heridos al escuchar los disparos y salieron. And some children were injured because when they listened to the sounds of the firearms, a ver qué estaba ocurriendo. They ran out to see what was happening. Entonces tiene que haber protocolos en donde cuando haya una situación como esta. So we have to establish protocols so that when there's a situation like this, sepan qué hacer. They will know what to do. Maestros, niñas y niños, teachers, boys and girls, en cuanto a la protección y no salir a ver qué está. In order to protect themselves and not go out there and see what's there. Ocurriendo los protocolos. Or what's occurring and these protocols. También pueden ser algo que salve vidas y heridos. And the protocols may also be things that might save the lives of people from being injured. Un tema muy importante es
y lo estamos haciendo en la capacitación magisterial, la educación personalizada. Las maestras y los maestros cada vez más tienen que ver que no están educando a un grupo. And so these teachers have to understand more that they are need to teach more privately or personally. It's not that they're teaching a group. No son maestros frente a grupos, son maestros frente a personas. They are not teachers for groups, they are teachers for people, for persons. Entonces tienen que tener todo el desarrollo de sus habilidades para poder. So they have to develop themselves so that they can have all the strength. Comunicarse, identificar y darle un tratamiento personalizado a cada niña y niño. So they can give a personalized attention to each boy and girl. Un tema importante que está por incluirse en los planes y programas de la educación normal. This is a matter which is being ready to be instituted in normal education. Es que también el normalista tenga conocimientos básicos de psicología, precisamente. And so also they're going to train people so that they can have training in psychology area. Para desarrollar esta educación personalizada. So that they can develop this private or personalized education. En las escuelas tendremos que fortalecer también con apoyo psicológico para que los maestros y las maestras tengan este apoyo y. And so they're also going to put psychological support for teachers and students. Y lo vamos a hacer a través de servicio social. And we're going to be doing it via a social service. Ya que pues se presta el servicio social y el servicio profesional en las universidades y una forma socialmente muy útil sería que lo hiciesen en las escuelas. So the one of the best ways to do it is to do it there in the schools. Eso es desde el punto de vista, digamos, del manejo de el ingreso a las escuelas, pero por otra parte, y es un tema que el señor presidente de la República nos pidió desde que las primeras pláticas, cuando me pidió que aceptara esta responsabilidad. So this is one of the things that he asked me since the very beginning of when he asked me to take this responsibility. Es que el fondo del problema is that at the base of the problem es cómo la sociedad se ha venido constituyendo. How has society been constituted? Carente de valores. Without values. Una sociedad consumista, individualista. A society that is consumerist and individualist. En donde todos los o muchos de los problemas que surgen. Where many of the problems that surge. De violencia, droga adicción, embarazo. Of violence, drug addiction, and pregnancy. Adolescente. Of adolescence. Individualismo extremo. Extreme individualism. Y todo ese tipo de manifestaciones. And all these types of manifestations. Se dan por falta de todo un esquema social. And it's due to having a lack of a total social scheme. De una forma de pensar individualista. And it's a way of thinking individualist, I would say more self-centered. Que debemos de cambiar hacia una forma de pensar comunitaria. And it needs to be changed to a more community type thinking. En donde sepamos que somos parte de un colectivo. Where we realize that we are part of a collective unit. Y que no estamos solos. Y and that we are not alone. Por eso tenemos pues tanto la protección como la obligación. And that's why we have the protection and the obligation. Del resto de la sociedad. Of the rest of the society. Esto se va a manifestar en un cambio muy profundo. And this will be manifested in a very profound change. En los contenidos educativos.
in the content of the educational matters. En el próximo ciclo escolar 20, in the next school cycle. 2021. In 2021. Hay nuevos libros de texto en particular. There's going to be new textbooks, and in particular. Quiero hacer énfasis en el libro de texto de civismo y ética. And they're going to have a textbook that he wants to point out, and civilism and ethics. En donde todo esto pues va a ser parte fundamental de la formación de nuestras niñas y niños. Where part, this will be an integral part of the foundation training for boys and girls. Empezamos por modificar el artículo tercero constitucional. And so we started by changing the third article in the Constitution. En donde, si ustedes ven, hay un enfoque de educación integral. And there is a focus of integral education. No nos interesa educar solamente la mente de los niños, también su corazón. We don't want to focus on just training their minds, but we also want to train their hearts. Se trata de formar gente que sea profesionista, que tenga grandes capacidades y habilidades, pero también. We want to train people that are professional with abilities and qualities. También que sean buenos ciudadanos. But also that they be good citizens. Que puedan ser buenos padres y madres de familia. That they could be good parents and mothers and fathers of families. Que puedan ser buenos compañeros de trabajo. That could be good co-workers. Que sean personas con altos valores sociales. That they be people with high moral and social values. Y esto es algo que está incluido en estos nuevos libros de texto. And this is something that's included in these new textbooks. Que van a entrar en vigor en el próximo ciclo escolar. They're going to be entering into vigor in the next school cycle. Otro tema fundamental en el que ha insistido el señor presidente es en el tema de buscar la integración familiar. The other matter which the president has said we needed to put a lot of attention on is a family integration. De fortalecer el lazo familiar, de fortalecer la protección que pueden tener niñas, niños. To increase the protection that boys and girls can have in a family. Adolescentes y jóvenes en su hogar. In their own y home. Y vamos a tener una relación muy estrecha entre escuela y familias. And we're going to have a very strong correlation between schools and education and families. Y esto es en todo. And that is in every way and in everything. Porque si tomamos el tema particular, por ejemplo, de la nutrición. Say, for example, if we take the matter of nutrition. En la escuela podemos enseñar hábitos saludables. In the school, we can teach them good habits for nutrition. Pero los niños tienen que llegar a su casa y pues ver que hay coherencia. And they could then go home and see that there is incoherence or lack of the proper stuff. Y para ello vamos a invitar a madres y padres de familia, a tutores, a participar en la escuela en muchos cursos que les ayuden precisamente a ser parte de esta educación. And so they're going to invite the parents to go into the classes and train, like help in the areas like this. For example, cooking, like home ec, I guess. And they get to practice and participate so they can learn. Nosotros pensamos en fortalecer la educación escolar. Pero la educación es más que la escuela, también la educación se da en la sociedad. And they say they want to help improve school education, but there's also the society that they have to deal with. Y es por ello que estos valores y esta información debe de ser lo más amplia. And for this reason, this education needs to be more or the most ample Posible. As possible. Otro tema que es muy importante.
And another matter which is very important es que en la propia escuela estamos impulsando la integración familiar al hacerlos partícipes de experiencias familiares, por ejemplo, en las fechas de conmemoración de algún acontecimiento histórico. Eso lo hemos venido haciendo desde. And so the other thing they're doing is they're trying to teach them how to commemorate historical moments. Que empezó el ciclo escolar. And we've been doing it this year, and we're going to be making it more known in the schools. Con muy buenos resultados. And so far we've had very good results. En donde le damos a las familias la posibilidad de convivir con los hijos en tareas escolares. And this is where we have been giving the parents the job of helping and cooperating with the students, their children, in a homework that we give them. Que sería más que tareas, experiencias alrededor de estas fechas. Which are more than just homework, but experiences that surround these special dates. Muchas veces se habla de que es necesaria la comunicación con las niñas y los niños. And many times they talk about that it's very necessary to have communication with boys and girls. Pero es muy difícil para muchos padres de familia hacerlo. But it's very hard or difficult for many parents of families to do so. Entonces también hay que darles las excusas para hacerlo. And so then we have to give the parents the excuses to do so. Y uno de ellos es estos programas de integración familiar. And one of the ways they're going to do that is to help them go into these programs that they have for integration of family. En la escuela. In the school. Entonces tenemos que trabajar tanto desde el punto de vista coyuntural como el punto de vista de fondo, y el fondo es un cambio en la moral social, el fondo es un cambio en el civismo. So they're saying that one of the biggest changes they're going to have changes in moral, social morals, and then civil work or civil understanding. En la ética social. That is on social ethics. Sembrándola desde la escuela para que estemos formando ciudadanos que. And so they're going to be training them from school so that they can be forming citizens that. Pues tengan toda una concepción de la vida ajena a la violencia y a. So that they will have a concept of an understanding of life that is free of violence. A través de la cultura de paz. And a culture of peace. Esto de manera muy resumida. Muchas gracias. And that was what I had to say. Muy bien. Si les parece, abrimos. A ver. Falto yo, disculpe. Perdón. Buenos días. Fernanda Mendoza, del Blog Politécnico No Te Rajes. Mis preguntas van encaminadas hacia la Universidad de la Salud. Cuando yo escucho sobre su iniciativa, parece que estoy escuchando de nuevo al general Lázaro Cárdenas. She says, when I hear about your talk about education, I feel like I'm listening to General Lázaro Cárdenas again. Cuando fundó el Instituto Politécnico Nacional. When he founded the Institute National Polytechnic. Enfocándome principalmente a la creación de la Escuela Superior de Medicina de. And I'm focusing primarily on the new Institute for Medical Education. En ese entonces llevaba el nombre de Escuela Superior de Medicina Rural. At that time it had the name of Superior Education for Rural Medicine. En aquel entonces esta escuela estaba encaminada al mismo fin, que era brindar atención en salud a las zonas rurales. So at that time they had intended for those education or that education to go to the rural zones. Esta iniciativa, con el paso del tiempo, se vio deformada y alterada. Actualmente el nombre de la escuela cambió. Ya no tiene. And so within time they deformed it
And they actually changed the name of the school in some time. Tiene la palabra rural, ahora solo se llama Escuela Superior de Medicina. And they removed the word rural and they just said now it's a school of medicine. ¿Por qué? Porque para un médico siempre será más atractivo vivir en la zona. And for what reason? It's because for a doctor, it will always be more attractive to work or to live in the zone. Metropolitana o la. That's in the metropolitan area or the cities. La ciudad y no en la rural. No. But not in the rural area. No solo por la situación económica, también por otras comodidades. But not just because of economics, but also because of other conveniences. Mi pregunta entonces es, ¿qué acciones tomará para que este proyecto perdure este sexenio y los siguientes? Y por otro lado. So she says her question is, what will you do so that this program will endure through your 6-year term and then the following ones? No habrá examen de admisión para la Universidad de la Salud. And will there not be an exam, entry exam to enter into the healthcare education school? Pero los médicos se enfrentan a otro tipo de examen de admisión, que es el que se aplica para ingresar a una especialidad, el ENARM. But then they'll be having to deal with entering the school for some specialties. There has to be an exam for that. El año pasado hubo más de 37,000 rechazados. And last year there was more than 37,000 youth that were denied. Y entonces, ¿ustedes han considerado también aumentar el número de plazas para estudiar una especialidad ahora que habrá un mayor número de egresados? And she's asking, will you be making more educational schools or places since there's going to be more people that are going to be entering the education system? ¿Me permite una pregunta más? And she says, if you permit me another question also. En la apertura de esta universidad, ¿se mantendrá apoyo a las demás universidades de medicina en cuanto al tema de seguridad? And she says, when you open up this school, will you still be offering security to the other schools? Y un ejemplo muy específico es la situación que se vive en la Escuela Superior de Medicina. El exdirector de la Escuela del Politécnico tuvo un percance el año pasado, lo cual derivó en que la escuela se quedara sin director definitivo y por más de 6 meses ha tenido un director interino. Se han entregado So apparently the previous director was had some situation where he got dismissed, and so then they had an interim director. Oficios en la SEP, Atención Ciudadana e incluso en Presidencia respecto a este asunto. Y mi pregunta para ustedes, ¿hay disposición de su gobierno y de la SEP para atender estas problemáticas? Gracias. And she wants to know if they're going to be attending to these type of problems. Bueno, empezamos con el final de tu planteamiento. And she said, he said, we'll start with the end of your questions. Aquí está Esteban Moctezuma, secretario de Educación. Ahora te atiende y te da respuesta. And this man here will answer your question. Desde luego, se tiene que normalizar la situación que hay en la Escuela Superior de Medicina. And of course, we have to normalize the situation in that school, that superior education. Medicina del Politécnico. For the Polytechnic. Acerca de cómo vamos a consolidar este sistema. And regarding how we're going to consolidate the system. En el caso de la Ciudad de México, pueden explicar. And in the case of the City of Mexico, you can explain. La Universidad de la Salud que se está formando es parte hoy de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad, en donde está la doctora Rosaura Ruiz como secretaria, y hay coordinación con el Gobierno de México. Y sobre todo, los planes y programas de estudio, la filosofía educativa, todo el esquema está planteado precisamente para que sean médicos que regresen a sus comunidades. No, ya hay otras universidades, otras escuelas de medicina, la propia Escuela Superior del Politécnico, la UNAM, la UAM, otras universidades que tienen esta carrera. La filosofía del instituto que ve las universidades Benito Juárez también es la misma que la Universidad de la Salud. Entonces, a través de sus planes y programas se busca consolidar esta universidad, que es en realidad
para formar médicos que regresen a sus comunidades. Y ya en su momento, pues el propio Instituto de Salud para el Bienestar está planteando que las propias plazas de médicos que se van a abrir estén vinculadas al lugar, a los lugares más apartados del país, donde hace falta más el derecho a la salud. So she said that y se va a ampliar también lo de espacios para las especialidades. So he said that he's saying that they're going to be opening up more spaces for specialties, and she said that they're going to be integrating and also making new places so that more students can go, and it's going to be directed more towards the rural areas. Porque en efecto son pocos y hay mucho rechazo también en el ingreso o en la posibilidad de que puedan ingresar. And so he says they still don't have enough schools because there's still a lot of people being turned down just because they don't have enough places for all of them. A especialidades. También eso se está viendo y se está ampliando la contratación de médicos. So they're also amplifying the contracting of doctors. Con un distintivo, se le va a pagar más a los médicos que trabajen en las comunidades más pobres y apartadas del país. So they're going to be paying people better if they work in the outskirts, the rural areas. Sean médicos generales o especialistas. Whether it be general doctors or specialists. Más salarios, mejores. They're going to have better salaries. Muy bien. Tenemos pendientes. Ah, perdón. Buen día, Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Preguntarle, ya que hablaban del tema educativo al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, habla usted del tema de la cuestión de la materia de civismo, pero en lo inmediato, saber a los jóvenes que no han tenido esta formación en muchos años, saber si en las escuelas hay el personal indicado, pero además el personal que tenga la capacidad, más bien en cuanto a capacidad, número de personal que se necesiten las escuelas para que puedan detectar si un niño pues expresa tristeza, violencia, maltrato en su casa, depresión, y porque los docentes, ¿cuántos niños hay en una escuela? Los docentes tienen que atender a todos esos niños, enseñarles materias de diferente índole, pero preguntarle si hay la cantidad necesaria de este tipo de personal para atender a los niños, y sobre todo en educación básica. Preguntarle si en efecto considera que hay una diferencia entre quienes, sobre todo en escuelas privadas, quienes aceptan el programa de Mochila Segura, y también si considera si tiene que ver el tema de los videojuegos. Me hablaban de ese tema justo con el asunto. So she's asking, are they going to have enough personnel to make sure that they can check on people, on students, if they look like they're sad, depressed, maybe bad things are going on at home. She wants to know do they think that video games played a part in that young man's shooting spree, what they're trying to figure out, how they're going to integrate all these programs. Asunto que sucedió la semana pasada. Bueno, miren, este es un asunto que lo está tratando la Secretaría de Educación Pública, pero a mí me gustaría más que se pensara en el propósito, el objetivo de lograr entre todos una sociedad mejor. He says that this is going to be handled by the Department of Education, but he wants to focus on building a better society. Incluso hay un libro que así se llama. There is a book that's called that way. A ver si lo podemos recomendar. And so they're thinking about he would like to recommend it.
Es de un economista famoso. It's written by a famous economist. Yo creo que ya ha fallecido. I believe he's already died. Sí, de Harvard. Yes, Haro. Y ahí habla sobre el tema como otros. And there he talks about the matter like others. De autores y otros others, textos. And other texts. De el porqué. As to why. De la inseguridad y de la violencia. Why insecurity and why violence? Las causas que originan. What are the causes that originate this problem? Porque durante el periodo neoliberal se olvidó eso. Because during the neoliberal period they forgot that. Y se partió de la premisa falsa de que se es malo por naturaleza. And they went with this false promise, I mean premise, that people are bad by nature. O que se nace malo. Or that they're born bad. Eso tiene que ver mucho con el conservadurismo. And that has a lot to do with conservatism or conservative thinking. Estamos en un proceso de transformación. So we are in a process of a transformation. Y tenemos que tener claras las ideas. ¿Sí? And we have to have these ideas be very clear. No, vamos a seguir en lo mismo. We are not going to continue with more of the same. Entonces, este libro book, lo recomiendo. This book, John Kenneth Galbraith, Una Sociedad Mejor. So it's a better society. Tenemos que atender las causas. We have to attend to the causes. Por ejemplo, for example, sabemos el daño que causó el periodo neoliberal that the neoliberal period en lo económico. In the economic area. O sea, se mide. You can measure it. Crecimiento en promedio del 2%. A growth of about approximately 2%. En 36 años. In 36 years. Eso se mide. Podemos tener los datos de los homicidios. And we can have the data on the homicides. En todo el periodo. The whole period. Neoliberal. Se mide. You can measure it. Pero a ver. But let's see now. Podemos medir. Can we measure el grado de desintegración en las familias? The amount of que se produjo in the families that was produced. No. No. No hay investigación sobre eso. There is no investigation regarding that. Como si eso no influyera. As if though that had not influenced. Y sobre todo el porqué de la desintegración. And then overall, what's the reason for the disintegration? Why? En las familias. In the ¿por qué las familias rotas? Why are the families torn apart? ¿Qué llevó a eso? What caused that? Hasta ahora, hace unos días, salió una investigación. And up till recently, a few days ago, an investigation came out. O sea, al menos de lo poco que conozco. At least of the little that I know. Sobre el perfil sociopsicológico. Over the social socio-psychological profile de los sicarios of the people. Es una investigación que recomiendo a todos. And it is an investigation that I recommend to everyone. Todos. All of you.
es una investigadora que hace 36 entrevistas. And it is an investigator that does 36 interviews. A sicarios. To criminals. Del por qué. Decidieron por ese camino. As to why they decided to take that road. Es lo poco que conocemos. And that is the little that we know. Entonces, no es nada más mochila segura. But it's not just a matter of making sure their backpacks are safe. Es vamos a una sociedad mejor. But it's also going to a better society. Bienestar material. Well-being materially. Bienestar del alma. Well-being of the soul. Fortalecimiento de valores. Strengthening of values. Culturales, morales, espirituales. Cultural, moral, spiritual. Que no se sigan desintegrando las familias. That the families not continue to be disintegrated. Esto es muy importante. This is very important. Atender las causas. Attending to the causes. Pero como enajenados, se dedicaron nada más a querer. As if though this was something alien to them and they all they cared about was attending. Enfrentar la violencia con la violencia. Was attending to violence with violence. Nunca repararon. They never repaired. En que había que combatir la pobreza. As to combating poverty. Y fortalecer valores. And strengthening values. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, when I was chief governor of the city of Mexico, hicimos un estudio. We did a study. De quienes estaban en las cárceles de la ciudad. Of who were the ones that were de dónde the, of the people that were in jail and where they were from. Eran la edad. Their age. Sí, formaban parte de familias desintegradas. And if they formed parts of families that were disintegrated. Sí, tenían que ver con adicciones. If it had to do with addictions. Los resultados, lo mismo. And the results were the same. La mayoría de familias desintegradas con adicciones. Families that were disintegrated with addictions. De lugares, sitios en donde no hay vida comunitaria. And they came from places where there was no community type living. Vida colectiva. There wasn't a collective life. Más en el caso de la ciudad de especially in the case of the cities. La Morelos que de Milpalta por las mismas causas. And it was the same causes for the others. A más cultura. Besides culture. Que no es educación. Which is not education. O que no es solo educación. Which cultura. Culture, which is not just an education, but culture. Menos delitos. Had the ones that had cultures had less crimes. Menos incidencia delictiva. Less incidents of violence. Entonces, tenemos que hacer un trabajo, bueno, seguir insistiendo en eso.
So we need to do a good job and we need to continue to insist. Y que no nos importe que nos digan y cuándo. And we don't need to worry if they ask us when. Se van a ver resultados. When are you going to see results? Sí. Está muy bien tu planteamiento. Yes. Your plan is very good. Pero a ver, ¿cuándo se terminan o se reduce la tasa de homicidios? So when will the rate of homicides go down then? ¿Se va a reducir la tasa de homicidios? Yes, the rate of homicides will be reduced. Que tenemos la otra ventaja. And we have the other advantage. De que no se permite la asociación delictuosa. That we also don't permit commingling with criminals. El que los, como era antes. Like it used to be. Para decirlo rápido. To say it rapidly. Que los delincuentes, los capos mandaban. Were in charge. They were bosses. Entonces ya no es así. But it's not like that anymore. Entonces eso nos tiene que dar resultados. So si no hay complicidad. If there's no complicity. Si no hay componendas, tiene que haber resultado. Si la autoridad actúa y el que if the authority behaves properly, comete un delito es castigado. And the one that is, does a crime is punished. Pero hay que ir al fondo. But you need to get to the bottom of it. De estos asuntos y insistir, vamos a la Constitución that we need to go to the moral, of morals. A la convocatoria de la Constitución moral y a definir preceptos y a insistir que solo and to define concepts and to insist solo siendo buenos that podemos being ser felices. Good, can you be happy? Y ya, no importa que nos critiquen, nos cuestionen de que esto no tiene que ver con el Estado laico o que no tenemos nosotros por qué meternos en estos temas. Esa es la función principal de un buen gobierno, conseguir la felicidad del pueblo. To get gain the family, I'm sorry, the happiness of the people. Conseguir esto. To get this, a better society. Una sociedad mejor. Entonces, esta es un poco la respuesta. Si les and parece, a ver. Presidente, pero me faltaban dos. A ver, preguntar del tema de salud también, ya que hablaban de la cuestión, hay lugares, donde, por ejemplo, en la clínica 71 de Torreón, que atiende a personas de alta especialidad, atiende a personas de Chihuahua, Zacatecas, Coahuila y Durango, pues hay madres que sí están dando testimonio respecto de que falta medicamento, falta lo necesario para las quimioterapias, hay quienes, bueno, pues ya están buscando desesperadamente en otros lugares, sin embargo, bueno, pues es la clínica que les toca saber si por ejemplo, les han dado un informe de ver qué ha sucedido. Si bien usted dice que no hay desabasto, tal vez está atorando en alguna parte del procedimiento. So she says there's places that are saying that they don't have a supply of medications. Somebody, can you figure out where the money is getting caught up? Because you said that there's no shortage. Can you guys try to figure it out? Because there like some people are having to go to other areas to get the chemotherapy. En la llegada, en la distribución, saber si tienen información al respecto de. And do you have any information regarding? ¿Qué clínicas, en efecto, les está faltando este tipo de materiales o este tipo de insumos? Sí, hay un plan, de atención permanente. Estamos atendiendo las 24 horas. He says we have a state of permanent attention and we're attending to it the 24 hours a day permanently. Problema de la falta de médicos y de medicamentos. Yo tengo una reunión terminando esta conferencia con todo el sector salud. Todos los dirigentes
So he's going to meet me after this. He's going to be dealing with this. De el with sector public salud, servants, with para seguir health entendiendo sector. Esto. Hay déficit. There is a deficit. En hospitales. In hospitals. En el norte. In the north. Y nos faltan medicamentos. And we do need medications. Estamos atendiendo. De que and no, we're attending. Haya estos faltantes. That there might be these deficits. Médicos y de hospitales. Acabo de estar antier. And I was just there the day before yesterday. En Agua Prieta, 10 años. In Agua Prieta, solicitando una clínica familiar del seguro. Soliciting a family en el caso del norte, in the lo que north, tú planteas de enfermos de cáncer, tienen que hacer traslados cancer, a otras ciudades porque no hay. They have to go to the areas because there's no specialty. Creció mucho el número de derechohabientes del seguro en el norte por maquilas y por el desarrollo de las empresas automotrices, de autopartes, pero no creció el número de clínicas, de hospitales. Entonces, so he said there was a large growth in the number of machine shops, builders for parts and things like that, but they did not also increase the growth of hospitals and such. So they have a shortage. Estamos en eso. And we're working on that. Se decidió ampliar el presupuesto con ese propósito. And we decided to amplify the budget to that purpose. En 40 mil millones de pesos este año. We increased it by 40,000 million this year. Sorry, guys. Tenemos que terminar hospitales. Estamos en una situación especial en lo que tiene que ver con la salud. Pero vamos a resolver el problema. Y finalmente, en el tema, ya hablaba usted hace unos días de cuestión de extradición de algunos exfuncionarios mexicanos. And so, hey, you had talked about the extradition about some Mexican citizens. También el caso de Javier Villarreal, quien hace unos días el gobierno de Coahuila habló de que solicitó la extradición a Estados Unidos, además del reintegro de lo confiscado en inmuebles de este ex servidor, ex tesorero de Coahuila. Quien so this was the ex treasurer of Coahuila, and he had been caught and found to have done some money laundering. And so they want to know if those resources are going to be returned to them. And he's going to be extradited to Mexico. Bien, bueno, pues lleva años de proceso en Estados Unidos, de hecho. And it's been many years of processing in the United States. En 2014 él mismo se declaró culpable. And in the year 2014 he said he was guilty. De temas que tienen que ver con traslado ilegal de dinero. Which with matters which had to do with funneling money illegally. Y también de temas que tiene que ver con lavado. También aquí en México, bueno, pues hay órdenes de aprehensión por tema de enriquecimiento ilícito y se hablaba hace algunos años de hecho del uso de documentos falsos para la contratación de deuda. Saber desde el gobierno cómo están avanzando en estos procesos de solicitud de extradición a Estados Unidos a funcionarios como el que le menciono, Villarreal, y también el tema de cómo la Secretaría de la Cancillería va avanzando en la solicitud del reintegro de lo que se les confisca a estas personas que de por sí, bueno, pues ya se declararon culpables y pues llevan un largo proceso en Estados Unidos. Gracias. She wants to know that what they've done and are they thinking of reintegrating the funds that are going to be recovered from these people that have stolen and been proven and have even said they were guilty of stealing things from Mexico. Sí, estamos atendiendo esto. Se están reponiendo procedimientos que no se hicieron bien. Yes, we are dealing with this. We're repairing procedures that were not done correctly.
y se están haciendo los trámites. And we are doing the we're doing what needs to be done. Hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos. On the behalf of the United States government. En particular de el Tesoro y particularly in the Treasury and the Department of State. Están ayudando para extradiciones y también se está definiendo una estrategia para que los recursos, los fondos se regresen a México. So they will be returned to Mexico. Estamos también trabajando en esto. We all are also working muchos on this. Políticos y many politicians. Traficantes de influencia and traffickers of influence. Compraron propiedades bought many properties en Estados Unidos ahora que tienen States. Estos procesos and now that they're going through se está these buscando processes. Que esas propiedades se consideren de nuestro país. And they're asking that those properties that they own be considered belonging to our country. Los montos y hay disposición de parte. Because that those funds need to come to us, and they have demonstrated that they are disposed to what we are saying. Del gobierno de Estados Unidos para que se recuperen recursos. So that we can recover resources. El instituto para devolverle al pueblo lo robado. O sea, so that we can return it to the people esto. That which was stolen. Hemos tenido respuesta. And we have had no puedo decir más por el debido proceso, pero sí se están atendiendo. Being attended to. El día jueves publicamos en La Razón una investigación de uno de nuestros compañeros en donde señala que si bien la entonces Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Veracruz interpusieron un recurso legal para que recuperar las propiedades de Javier Duarte, que son 61 en Nueva York, si bien está ese proceso en curso, own 61 properties in New York and they're trying to see if they can get from this particular state the funds returned to them because he stole the money from their state. Desde el segundo día que se fugó Javier Duarte en octubre de 2016. So from the second day that Duarte became a fugitive in 2016. Sus prestanombres comenzaron a vender esas propiedades. So the people that were using his names or had, had the right to sell, like he had turned over the rights to sell to other people and they started selling those properties. A la fecha ya van 49 propiedades que se han vendido por un... And they've already sold 49 of the properties. Un monto superior a los 11.9 millones de dólares. And it's worth more than $11.9 million. Es dinero que ellos ya tienen en sus manos que and it's money that they already have in their hands. Presuntamente pues llegar a las manos de Javier Duarte, propiedades que presuntamente se adquirieron con recursos públicos de los ciudadanos de Veracruz. And these are funds that were stolen from citizens of Veracruz. Saber si ustedes están investigando ese tema. And to find out if you guys are investigating this matter. ¿Qué información tiene la Unidad de Inteligencia Financiera y si no es the Financial Intelligence Agency, do they have any information? Así, si usted le pediría a Santiago Nieto que atienda este tema y que se pueda recuperar esos recursos porque las propiedades pues ya fueron vendidas. Sí, están estos casos en la Fiscalía y se están atendiendo. Lo que quiero dejar. Yes, these cases are with the district attorney, and we are attending to the cases. But what I do want to say, dejar en claro, es de que no hay impunidad. Is that there is no impunity. Y que no hay arreglo. And there's no arrangements. Porque
En algunos casos, because in some cases, se pactó. They pacted. Hasta las aprehensiones. Even the apprehensions. Se pactaron hasta las aprehensiones. They even pacted that if they were apprehended. Y devolución de cierta cantidad de dinero. And that they would return a certain amount of money. Yo no lo dije así. Lo que quiero decir es que no hay negociación en estos casos. What he's trying to say is that there is no negotiation in these cases. De lo que se hace es que se aplica la ley. What we do is we apply the law. Sí. Y se tienen que devolver los fondos. And they have to return the funds. En este caso, los 11.9 millones. Es que no termina todavía el proceso. And he says, what about the 11 million? And he said, well, the process isn't done. Lo tiene la fiscalía. Yes, the district attorney has the case. Y en todo lo que solicite la fiscalía de información va a ser atendido. En cuanto a inteligencia financiera. And it'll be attended to with the intelligence agency of economic intelligence agency. Que tiene que ver con el manejo del dinero. Which has to do with the managing of money. El lavado del dinero. Or laundering money. ¿Incluye los bienes del Chapo, presidente? En general, todos los bienes. In general, all goods. Porque es increíble. O sea, no increíble, pues, un régimen corrupto que. He says it's incredible. Well, no, not incredible. With a corrupt regimen. Tenía que ser así, pues. It had to be like this, of course. Desgraciadamente. Unfortunately. Pero sí tienen muchas propiedades. But they do have a lot of properties. En Estados Unidos. In the United States. Sí hay muchas propiedades en Estados Unidos. Yes, there are many properties in the United States. Y desde luego en el país. And of course in our country. ¿En otro lugar de Chihuahua hay intención de extraditarlo realmente? Sí. ¿Y que devuelva todo lo que saqueó del Estado? Sí. Ya en ese caso en particular, lo acabo de decir, el Departamento de Estado aceptó iniciar los trámites de extradición, pero ahí, como en otros casos, hay que ver lo de los bienes. So they're talking about somebody else, the extradition, and their the things that they own, what their finances are. De otros actores ahí del país, como Manlio Fabio Beltrones, por ejemplo. Que la investigación sea la encargada de resolver sobre quiénes son culpables. Lo único que nosotros podemos decir o resumir en estos casos es que no hay impunidad. Se acabó. Let the investigation speak for itself. But all I can tell you is that there will be no impunity. That I can assure you. ¿Estamos hablando, presidente, de alguien en el extranjero? Bastantes. Bastantes. No, lo comentábamos. ¿Cuál es la característica del politiquero? O sea, del corrupto durante todo el periodo neoliberal. He says, we want to say, what was the main characteristic of the neoliberal person during that whole neoliberal period? What is their main characteristic? O sea, venían de abajo con el esfuerzo de sus familias. So they used to come from below with the efforts of their families. Estudiaban. They would study. Se colaban, entre comillas. They would come. Agarraban los cargos. They would get these positions. A presumir
And then they would start showing off. Residencias. Residences. Si vivían en colonias de clase media, media, clase media baja, a comprar residencias en las lomas. And if they came from low to middle class homes, then they went and they bought homes in Las Lomas, which is one of the most expensive areas of Mexico. De las más grandes, the biggest casi ones, una manzana, like an apple. Y aprendían a jugar golf y and digo, they learned how to el play golf. Es, he says golf este, no es un deporte como cualquier otro, o sea, sport, like pero else, por las exquisiteces. Y luego departamento like en Miami. They would have y en Nueva York. Miami and in New York. Y San Diego, ah, pues and claro. San Diego. San Diego. Yes, of course, San Diego. Pues así era el modelo. And that was the model. Entonces, ya eso no creo yo que vuelva a darse. Y quiero aclarar, no estamos en contra del que con esfuerzo y trabajo y de conformidad con la ley logra un patrimonio. Ese merece respeto. Del que invierte, que genera empleos. Invest, do jobs, create jobs. El empresario. Business owners. No estamos nosotros en contra de los empresarios, en contra de los comerciantes. Businessmen, business owners. No todo el que tiene es malvado. Not everyone that has money is eso bad debe person. De quedar muy claro. Let that esto, be very clear. Está más relacionado. This is more related no solo to con políticos, también lo aclaro, sino not con traficantes de influencia, que se hacían pasar como empresarios. There were people that made themselves y se asociaban. As businessmen. And they would become y se dedicaban associated, a robar, a saquear. And they would dedicate themselves to y a darse stealing, la gran looting, vida. And giving themselves a good life. Y era un modelo que se fomentaba sobre todo de arriba para abajo. And it was a model that was encouraged pero from the top abajo. To the bottom. But it always el presidente municipal a municipal president terminaba he would end ya no se quedaba his, a vivir and he would not en el municipio. Stay and live in the municipality. Mínimo a la capital. He would minimally go y to the capital nueva, residencia in nueva. A new home, in a residence. Y rancho. In a ranch. Y así. And like that. Y los gobernadores and the governors, está a la vista. You can see it. Igual. The same way. Y hacia arriba, lo mismo. And higher above, they did the same thing. Entonces, sí. So therefore, yes. No sé si leyeron I don't know if you read un reporte a report sobre bienes over goods, regarding goods. De el que estaba de seguridad of the con one that Calderón. Did security with Calderón. García Luna. García Luna. Un reportaje. No sé a si report. Es actual. I don't know if it's actual, but de esta semana. This week they did it. Sobre regarding propiedades the properties en, creo que en Miami. That are in Miami. Pero departamentos. Lots of o sea, properties that were hay una expresión apartments. En el norte que no lo voy a repetir. O sea, bueno, bien montados, elegantes. O sea, elegant ones. Expensive oficinas, ones, ¿no? En, offices. Centros exclusivos. Exclusive centers. Entonces, todo eso. All of that. Ya se debe de terminar. It needs to become to an end. Muy bien. Very well. Tengo, bueno, él. Y luego tenemos Luis Díaz, Sandra Aguilera. We have Luis Díaz, Sandra Aguilera. Sí, ¿no? Yeah. Eso es lo que faltaban de ayer. Those were the ones that were still left. Del jueves. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Miguel Fernández de Vice News en la ciudad de Nueva York.
En la cabecera municipal de Chichihualco, en Guerrero, existen 51 familias en situación de desplazados. Como usted sabe, existe un acuerdo con la Secretaría de Gobernación hace un tiempo, en el cual se garantiza, por una parte, una ayuda humanitaria de garantizar las rentas, los alquileres y los alimentos, y por otra parte, un componente de seguridad que instruye, por una parte, poner puntos de seguridad dentro de la cabecera municipal con presencia de la Guardia Nacional y, por otra parte, y sobre todo, garantizar el regreso de estas personas a sus pueblos y comunidades, de esas familias. ¿Podría decirnos, presidente, bueno, la parte humanitaria se ha cumplido y la parte de seguridad está por resolverse? Presidente, ¿podría decirnos por qué este incumplimiento y cuándo usted piensa que puedan regresar estas familias a sus comunidades? Pues lo más pronto que se pueda, buscando que no haya riesgos para sus vidas. Esto lo ve la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Le vamos a pedir que te dé una respuesta, con mucho gusto. ¿Cuál cree que usted que es el primero? So he was asking about some particular families that are in an area that had a lot of violence and they're still not able to go home, and he wants to know if they're going to help him to go home or and then he said he's going to let this other man talk to him and let him give him the answers to his questions. El principal impedimento para que estos grupos armados no puedan dejar estas paradas. ¿Por qué cree que estos grupos armados continúan ahí? So there's some armed groups that are holding these people hostage. He says that they are holding them there against their will. And he wants to know what they're going to do about these armed groups. ¿Cuál es el impedimento? ¿Por qué? Sí, ¿por qué el gobierno no ha sido capaz de quitar la presencia de estos grupos armados en estas comunidades? So he's asking why the government has been unable to get rid of these armed groups out of these communities. Confrontación en Guerrero y en otras partes entre grupos armados. He said there's confrontations of groups between groups that are armed. Y se está actuando. And we are acting on it. En todos los casos. In every está case. Teniendo más presencia la Guardia Nacional. The National Guard is making its presence more presence. Pero son procesos, lleva tiempo. But these are processes and they take time. Lleva tiempo el desarmarlos, el convencerlos. To disarm them and convince them. De que no debe de hacerse justicia por propia mano. That they should not be trying to do justice with their own hands. En algunos casos en Guerrero hay autodefensas. But in some cases in Guerrero, it's a self-defense situation. Incluso la ley lo permite en el caso de Guerrero. And in the case of Guerrero, the law even permits it. Autodefensas que se crearon en comunidades indígenas that were communicated in indigenous communities. Luego eso se salió de control, and that went out of control porque empezaron a aparecer autodefensas, because they started to have self-defenses. Se promovieron inclusive desde el gobierno that were promoted by the government. Y todavía no se ha normalizado esa situación. And it still has not been normalized. Pero sí estamos trabajando con eso. But yes, we are working with this. En el municipio, ¿qué es lo que han pedido la gente, los mismos desplazados? Sí. So what have the people asked, the ones that have been displaced? Lo piden todos. O sea, all of them are asking for it. The nos están pidiendo la Guardia Nacional en distintas partes. Pero también es un proceso. Yo nada más quiero decirle a la gente que teníamos 10,000 efectivos de la Policía Federal para darles la seguridad al pueblo. Ahora tenemos 70,000 de la Guardia Nacional, pero no nos alcanza. Van a ser 140,000 y estamos formando. And we're forming them now. Se están
reclutando y capacitando nuevos elementos. Es un asunto de tiempo. It's a matter of time. Es que se abandonó todo. Because everything was abandoned. Se simulaba de que se enfrentaba el problema de la inseguridad, pero con operativos especiales, but as special operatives, todo con mucha espectacularidad. It was just very spectacular. Se detuvo a este personaje, we caught this guy, a este otro, this other one. Pura publicidad. All y no se atendían las causas. Ni but they weren't se dealing with the causes, nor were they guaranteeing security. Bueno, qué mejor ejemplo. What better example? Que solo podía disponer el presidente de 10,000 elementos de la policía federal. Could only dispose of 10,000 of the federal police. ¿Cómo con 10,000 elementos de la policía federal? Porque legalmente el ejército y la marina no podían hacer labores de seguridad. Because the Marines were not allowed to do labors of security. Estaban impedidos. They were prevented, prohibited. Constitucionalmente. Constitutionally. Era un gran engaño. It was a great lie, deception. Una farsa. A farce. Y agréguele. And add to que that. Los encargados that de la seguridad in charge of security estaban al servicio were de la at the service of the delinquents. Los conservadores the conservatives quisieran que volteáramos a ver para otro lado, would like us to turn our head to the other side or turn away, nos diera amnesia, that we would have amnesia, o que nos quedáramos sin poder ver las cosas, ¿no? Or that we would pero es not gravísimo. Be able to see things, but it's grave. A ver, ¿en qué país? What country sucede would they de que el jefe de la policía that the chief of police esté al servicio de una de las bandas de la delincuencia de mayor influencia en México? That the one of the groups, delinquent groups, that had the highest amount of violence in the country, that the second in command would be at their service. What other country? El brazo derecho del presidente. The right arm of the president. Namaste. Como si nada hubiese pasado. They act as if though nothing had happened. But it's grave. Y ni modo que pues but what can nosotros you do? Lo inventamos esto. We didn't invent it. O sea, que es un asunto político. It's a political matter. No. No. Ya está el señor en Estados Unidos. The man is over there in detenido. The United States, detained. Entonces, ese era un problema. So that was a problem. Gravísimo. That was grave. El de esta convivencia. This commingling. Corrupta. Corrupt. De autoridades. Of authorities. Y delincuentes. And delinquents. Por eso yo pienso que vamos a avanzar. For that reason, I believe we are going to advance. Poco a poco, but little by little, nos dejaron una situación they muy left difícil, us with a situation that pero was very difficult. Todo el tiempo para esto. But we're working on y it all the time. Todo el tiempo, o sea, and all y Alejandro the time. Y la Secretaría de Gobernación están en esto y van a seguir and todo lo que es to derechos continue. Humanos. Anything that has to do la protección with a la the a la vida, protection las personas, of life, todo of esto people, es all of lo que más is nos what preocupa is y most ocupa. Preoccupying to us. En eso estamos. And that's what we're working on. Muy bien. Entonces very vamos well. Con. ¿De la quién? Su postura sobre la resolución.
Gracias. Diana Lastiri, del Universal. Su postura sobre la resolución que dictó el INAI en diciembre, en donde ordenan a la oficina de la presidencia dar a conocer las causas de la renuncia del ministro Medina Mora, y si es que la oficina va a impugnar o qué es lo que sigue. Por lo que corresponde a nosotros, se va a dar a conocer todo. Nada más que debemos de cuidar la parte legal, pero si no hay ningún impedimento legal, pues se hace público. Nosotros queremos hacer la vida. She wants to know if they're going to be putting out the information as to why a certain person had quit his job, what the reason was for his resignation, and are they going to be telling? And he said, yeah, we'll tell as long as we're not impeding the law in any way. We have no problem with telling any of it. Vida pública cada vez más pública. We're trying to make no public nada. Life every day more life. We're not covering up for anybody. De la información. What about the information? Pues no tengo. I have no noticias de eso. Any news about it? Si se trata, por ejemplo, de la renuncia. If it's dealing with the, se tiene, se da a conocer. Yo creo que ya hasta se publicó. He thinks it's already been published about that guy's quitting. Ah, la damos a conocer. Yeah, we'll let you know. Muchas veces, como son muchas solicitudes, ¿no? En alguna oficina se dice no se puede por alguna situación legal, pero ya que lo estás planteando, lo revisamos y mañana damos a conocerlo. We'll let you guys know tomorrow. No tenemos ningún problema. We have no reason. No somos tapadera, pues. We're not covering up for anybody. Ah, eso es lo que tenemos que ver. Si se viola el debido proceso, entonces. But if it's got to do with violating due process, no podemos. If they can't because it's a due process, then nosotros, we won't do it. We'll just pero notify que no, you. But no. Parezca que nosotros estamos ocultando. No, but we're not nada. Trying to hide anything. Transparencia completa. Transparency, lo mismo en el caso del aeropuerto que also in the case decían, of a ver, airport. No se está dando a conocer la información sobre la construcción del aeropuerto. Toda la información del aeropuerto está en una página y está disponible. No se oculta nada, absolutamente. We are not covering up anything at all. Muy bien. A ver. Ahora a mí. Perdón. Buenos días. Desde el 4 de noviembre que yo estuve aquí para informarle del huachicoleo en Tulio Hidalgo, donde había complicidad de elementos del ejército mexicano, no se dio un seguimiento cabal de eso. Vino en otros momentos el ingeniero Octavio, pero se han dado otros sucesos. También tuve la oportunidad de venir también en el mes de noviembre para externarle que había un fraude a jubilados en las secciones tabasqueñas, específicamente de Comalcalco, donde personal de recursos humanos les estaban defraudando a jubilados con financieras. No se ha resuelto eso, no se ha externado nadie en Pemex, no se ha dicho nada. Pero también le vengo a informar que desde la sección 35 que dirige Alfredo Mier y Concha y Jesús Infante en Tula, quienes han sido señalados por nosotros, por nuestras investigaciones como los orquestadores del huachicoleo, también están vendiendo plazas indebidamente en 190 mil pesos a personas. Pero esto puede ser posible únicamente con complicidad de gente de recursos humanos desde Pemex Nacional. Esto está más que documentado y ahí está la situación. Pero también viene otra situación. El ingeniero Octavio había dicho. There was some people that were being defrauded, some elderly people that were being defrauded.
And he's saying that there's also some apartments that were being sold for $190,000 and that it had something to do with Pemex. And then there's somebody else he's telling on. En que se tenía que restituir al jefe de seguridad de la refinería Miguel Hidalgo en Tula cuando usted el 27 de diciembre del año pasado comenzó a dar el plan y la estrategia de huachicoleo David Reyes, quien fue el que informó que se estaba una pipa robando hidrocarburo de forma ilegal. Toda esa gente es de Alfredo Mier y Concha, Jesús Infante. Es importante, presidente, porque usted ha dicho que no se va a tolerar la impunidad y tal parece que ahí está la impunidad. Me gustaría saber eso y también las amenazas a la disidencia de Pemex que está con usted y que está diciendo y están enfocados a esa lucha. Pongo el ejemplo de Fernando Meneses, que es una persona que está haciendo la lucha en Minatitlán, Veracruz, Fred Navarro, quienes están sido amenazados de muerte. Y de hecho, el día de hoy, en un reportaje de… So he's saying that there's some guys that he had turned in before that are still seeming like they're involved, and he thinks that maybe there's some impunity for them, and then he's talking about somebody else also. Del equipo de Revolución 3.0. Ahí están las fotos y las imágenes de las amenazas a todas las personas que están. And there's people that are being threatened, and they've got a place where you can go look at all the threats that they're getting at Revolución 3.0, I think he said. Buscando la democratización en Pemex, pero sobre todo que estén comprometidos con su lucha en rescatar el petróleo mexicano y los hidrocarburos. Entonces, en ese sentido, tal parece, presidente, que o le están informando mal o se está solapando la corrupción al interior de Pemex. Muchas gracias. No se solapa, no se tolera la corrupción. He says either they're not giving you correct information or you're covering up or allowing corruption in these places. Corrupción. He says no. Se está limpiando de corrupción el gobierno y se está limpiando de corrupción no, Pemex. We are cleaning the government of corruption and we are cleaning Pemex too. Acerca de lo del fraude a las pensiones. And regarding the fraud pensions to pensions. De jubilados. Of people that ya retired. Se hizo una investigación. Yes, we did do an investigation. Se va a informar. And we will be informing. Lo que sucedió. What happened? Con esto. What occurred? No es un asunto de Pemex, it's not a matter of de la empresa, Pemex, es algo que tuvo que ver con una financiera, it según me informa, company, pero vamos a estar dando descuentos desde el Recursos Humanos de Pemex, presidente. Sí, pero te van a explicar en qué consistió este asunto. They'll explain to you what that matter eso had to es do with. El informe que tenemos. Y la parte de David Reyes y las personas que están amenazadas a muerte. And what about the people no that are vamos threatened? A permitir nosotros ningún acoso, ninguna represión. No se acepta eso. It is not acceptable. ¿Y por qué entonces están, cómo se llama, amedrentando a estos trabajadores? Ah, que no so se le pongo el ejemplo. A Fernando Meneses lo balearon la semana pasada, el 6 de enero, no le pasó nada, tenía la obligación de darle seguridad el municipio y el gobierno de Veracruz y le quitaron esa seguridad. Se le da la seguridad, ahora lo vemos. A Fred Navarro también, porque está amenazado de muerte, presidente. Todos los que necesiten. Presidente, es que lo tiene de verdad que dimensionar. Me llegó una información que la gente del sindicato le estaba buscando a alguien y le iban a pagar $20,000 para matar a Fred Navarro. Sí. ¿Vale una vida $20,000, presidente? Tenemos nosotros la obligación we have the obligation de proteger la vida to protect the life de todos los mexicanos. Of all the ahora Mexican mismo, and today, por lo que estás diciendo, according to what you are saying, te van a tomar la información, they'll take the information para darle protección a estas personas. So that we can give protection to these people. Quiero también and decirles also, I would like to con toda claridad, to you, with clarity, hay en los sindicatos
there are in the syndicates. Más ahora. And much more so now. Ya no se va a permitir. Since we are no longer permitting. Antidemocracia. Anti-democratic behavior of the syndicates. Que ya no hay tolerancia. There is no que ya longer no hay sindicatos predilectos, no líderes predilectos. Or leaders that are preferred. Entonces, hay una efervescencia so there's an efervescence of who those are trying to occupy these places of directors of syndicates. And I'm taking the opportunity to let you know that, desde luego, el derecho de that they have the right to aspire to be leaders of syndicates. However, but you can no longer be thinking of reproducing the same model. Tú, it's not going to be a matter of what you want or what I want. Ya líderes sindicales venden plazas. Now syndicate leaders. Eso se termina. Has, selling que no estén plazas is con la aspiración over. De que do not ellos be van a ser los líderes de las secciones petroleras. You are going to be the para hacer lo mismo. Petroleums, so that you can do the same thing. Porque también no he escuchado because a los I have not heard candidatos the candidates a ocupar. Los liderazgos en los sindicatos que planteen cómo van a ayudar a los trabajadores, cómo van a defender a los trabajadores. No hay un plan para eso. There is no plan for this. Nada más es la lucha. Aquí vienen algunos hasta pedirme que yo los recomiende. Ask me to recommend para ver si ellos salen de dirigentes pensando que es lo mismo. They think it's more of the same. Ya no. But no. Va a haber elecciones libres, there will limpias. Be free elections van a ser los trabajadores que con el and voto libre, with secreto, the freedom, directo, direct van a elegir will a sus representantes. The representatives. Entonces, esto también que quede claro. And no están los mismos, we are not o no same. Van a quedar los mismos si la gente, los and trabajadores, deciden removerlos. If they decide to remove them. Pero eso depende de los trabajadores, but that depends porque on the siguen workers, en la grilla, para decirlo coloquialmente, sin tomar en cuenta a los trabajadores. They don't pensando take the workers de que van a llegar account, a hacer lo mismo. Thinking they will be able to do the same no, thing again, but no. Sin embargo, lo que tú planteas, what you are saying, de que hay amenazas de muerte, pues nosotros tenemos la responsabilidad of death, a esas I have presidente, the, con base en la orden que dio el ingeniero Octavio de que se restituya en su labor a David Reyes, ¿cuándo va a regresar este? Porque la gente de Recursos Humanos no lo ha llamado. Él dio la orden y no lo han llamado. Ah, bueno, vamos a ver ahora so, si le corresponde, si legalmente tiene el derecho, right, se le tiene que restituir de inmediato. Reinstate him. Igual, lo mismo, voto libre, secreto, free en el caso de los maestros. In the case of the teachers. Igual. Same en todos. In everything. No. Aunque haya encontronazos, tiene que haber democracia. There has to be democracy. Se acaba la antidemocracia en los sindicatos. The anti-democracy la Constitución, the Constitution establece la democracia sindical. Democracy of syndicates. La ley the law, laboral. The labor law. Que se va a cumplir, that will be complied with. Tiene entre otros mandatos among other things, el que sean los trabajadores los que elijan people, the workers a sus representantes. Have to elect their representatives. Hay otras cosas también. Por ejemplo, los trabajadores tienen que aprobar el contrato colectivo. And they have to ya no es que lo firmaron los líderes the y los trabajadores ni siquiera se enteraron and the people don't even know about it, the workers. ¿Cuáles son
las cláusulas del contrato, bajo qué condiciones van a laborar. So this is about union. Todo eso se termina. All of that ends. Y lo mismo para el sindicato. And the same thing for the syndicate. Al servicio del Estado, o los sindicatos al servicio del Estado. De los trabajadores al servicio del Estado. Or the workers in the service of the state. Que llevan también ahí, algunos mucho tiempo. And a lot of them have been there a long time. Y precisamente defendiendo a los trabajadores. And they're not precisely or actually Entonces, defending eso the va a workers. Cambiar. Muy bien, and nos vamos all that has to change. Y nos vemos mañana. And we'll see each other tomorrow. Goodbye. All right, you guys, it ends right there. I know this was very long, but I promised I was going to translate it because it was actually very important. Thank you. Have a great day. Good night. I'm going to sleep. Bye.